Du tøvur söll kun soðar, du sem trettur mundu vetur tøka. Og tíðu sem trettast kemur, kun að anda við vera. Við vera, ok fír venir á sandelda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Sacristía de la Vendée. Este día 16 de diciembre, ya eh, acercándonos a la fiesta de la Natividad del Señor, cuando vamos a empezar ya mañana estas ferias mayores de Adviento, donde, como sabemos, las antífonas de, de la misa en el Aleluya, las antífonas de vísperas, que son las digamos las originales, ¿no? en, eh, van cantando estas estas iniciales que nos, que nos anuncian el nacimiento de Cristo, las antífonas de la O, eh, tan, tan conocidas. Entonces, eh, bueno, pues vamos a hacer este programa, quizás sobre un tema, como yo pensaba, un poco, así como dice el Papa, un poco autorreferencial, ¿no? Un tema quizá muy de sacristía, pero, pero en, el, en el mal sentido, porque. Parece que es un tema que no tenga tanta relevancia pública, como un tema muy clerical, ¿no? El tema de la catequesis. Sin embargo, es un tema que es vital, ¿no? Porque la catequesis, hablaremos un poco de ello, como acción de la iglesia, tiene esa fuerza para, para realmente conformar eh, sociedades, para conformar un pueblo cristiano, y quizás es lo que nos falla. Saldrán estas cosas en la tertulia. Yo quería hablar ahora en estos primeros minutos. Eh, de, bueno, pues, pues eso que adelantaba el, el último programa, ¿no? Cuando estaba en Roma y iba a darse esta visita de, de la ministra, ¿no? Yolanda Díaz al Papa, bueno, todos hemos visto las fotos, incluso el vídeo, en fin. Ha habido reacciones a esta visita, ha sido una cosa sorprendente, eh, Como, pues los políticos, este tema les parece tan importante, ¿no? Políticos que muchos de ellos... Eh, pues dirían que el, el hecho cristiano pues no les importa, desde luego a la hora de hacer su acción política, ni mucho menos, ¿no? Pero les gusta hacerse fotos con el Papa. Eh, por ejemplo, Pablo Iglesias decía que, eh, pues que él no pudo hacerse la foto con el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Porque estaba quemado, el hombre estaba triste, ¿no? Todo un comunista que estaba deseando fotografiarse con el Papa. Qué curioso. Eh, me llama la atención, ¿no? Eh, Yolanda Díaz viene de, de Roma, de hablar con el Papa, y entonces le cita, a, a, pues en, el, cita en el Congreso, en concreto respondiendo a Teodoro García Ejea, que me imagino que sabe de la Biblia más o menos lo mismo que ella, es decir, nada en absoluto. Eh, le cita la, la Sagrada Escritura, ¿no? Eh, le Dice que repase el capítulo 19, versículos del 23 al 30 de San Mateo, ¿no? Es lo que, lo, que, lo que le dice. Curioso, ¿no? Que, que en, el, en el Congreso se cite la Escritura. Digo porque a nosotros nos gustaría que se citara más la Escritura, nos gustaría que se hablara más de Cristo, nos gustaría que pudiera estar el crucifijo que representa la fe de la inmensa mayoría de los españoles y además de, de lo que ha hecho, lo que ha sido el, el auténtico pegante de la patria española, que es, eh, que es la fe. Nos gustaría que los ministros o los diputados representantes del pueblo, con representación que debería ser directa, aunque no lo sea, eh, juraran por Dios. Porque esto de los juramentos es verdad que mucha gente le da aprensión, pero en las cosas importantes hay que jurar por Dios. Yo no me cansaré de decirlo. No me fío de ningún gobernante que no sea capaz de poner su salvación eterna en, el, en, en, en juego por desempeñar su obra. Porque entonces quiere decir que, que no me fío. No me fío. Son tantos los alicientes para obrar mal que, que, si uno en las cosas tan importantes no se compromete públicamente, poniendo eso, poniendo a Dios por testigo, pues no me fío. Yo soy así, ¿no? Para eso me ha tocado jurar varias veces, precisamente, por ejemplo, para ejercer como párroco. ¿eh? Eh, nos gustaría todas estas cosas, ¿no? Pero qué casualidad, justo siempre se cita la Sagrada Escritura, pero, pero muchas veces para, para ir en contra de Cristo, para defender aquello que que les interesa a algunos y siempre de forma sesgada no en esto recordábamos el otro día el padre Juan Manuel Gungora suele en Twitter no que es un maestro en estas cosas responder no cuando alguno le entra por ahí y dice sí sí esto ya lo hacía uno en el desierto verdad ¿Eh? el demonio que utilizaba la palabra de Dios contra Jesucristo bueno pues mira qué curioso los políticos que que normalmente lo que quieren es echar eh, el fenómeno o sea la fe la fe cristiana podríamos decir la religión en general porque les estorba. Ahora utilizan, eh, pues, de manera interesada fragmentos aislados de la Biblia. En este caso, pues, aquello de que eh, verdaderamente os digo les será difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿No? Esto que es lo que le dice eh, Jesús a, a los apóstoles. ¿no? Entonces, ¿quién puede salvarse? Le decían: es imposible para los hombres, no para Dios. Es verdad que esto de la riqueza es, es complicado y habrá que hablarlo en alguna ocasión. Ya hemos dicho que tenemos que hablar de, bueno, del tema de la economía algún día. Pero, pero es curioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final siempre todo se reduce a lo mismo. Los políticos no están en contra de la religión, solamente están en contra de la fe que no pueden utilizar como herramienta de poder político. Si los políticos fueran capaces de utilizar la fe, para, para cimentar su poder político y sus intereses personales, no los intereses del bien común, desde luego, si no serían buenos políticos, pero yo estos no me fío de ninguno, pues entonces eh, pues entonces eh, la utilizarían, pero, pero no, no, no les interesa por eso, les interesa solamente en esa medida. Ese es verdaderamente, o al menos yo lo veo así, el peligro de, de la concepción del, del orden político y el, o el orden temporal y el orden espiritual, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? Esa alianza que se decía entre el trono y el altar. No era realmente como tal una alianza. Desde luego no era en posición de igualdad. Es la fe la que tiene que juzgar. Es la el poder espiritual el que tiene que regir el poder civil. Porque si pasa al revés, tenemos estos monstruos. Tenemos a Pablo Iglesias deseando hacerse una foto con el Papa, a Carmen Calvo opinando sobre los nombramientos de obispos o a Yolanda Díaz citando las escrituras en el Parlamento. Tenemos monstruosidades, y no puede ser así. Y por eso urge que se forme un pueblo cristiano, porque solamente un pueblo cristiano que tiene la fe como norma de vida podrá elegir gobernantes políticos que tengan, que respondan a ese mandato y también pongan la, la, los principios evangélicos como norma de vida. Esto solamente se puede producir desde abajo, no se puede dar desde arriba. Cuando el político utiliza la fe, pues tenemos a, entonces a José Bono haciéndose fotos con los obispos y citando también, ya en tiempos, las escrituras eh, sesgadamente y camelándose al, al arzobispo primado de Toledo, a, a don Marcelo, ¿no? que tanto queremos y a quien tanta devoción profesamos, y que sin embargo ahí con, con José Bono tenía esta, esta pequeña debilidad. No sé si por su propia bondad no se daba cuenta de que era un mal bicho y que, y que solía eso utilizar la Iglesia para sus intereses, como suelen hacer este tipo de gobernantes. Entonces, bueno, pues, pues démonos cuenta de lo, de lo que sucede. Es fenómeno curioso. Qué bien que se escuche la palabra de Dios en el Parlamento, qué mal que precisamente se use en contra de la fe. Tal vez esto, bueno, pues cambie algún día. Desde luego la gente ya está muy harta de estas cosas. Y, y es posible que en España se pudiera vivir la normalidad que se vive en otros países ya comentábamos en su momento en aquel programa sobre la Iglesia en Estados Unidos no en la tierra del Padre Roiland allí donde está él eh, ejerciendo su ministerio donde los políticos con toda normalidad dicen que Dios bendiga América y no pasa nada ¿no? mientras que aquí si si fuera uno de derechas entre comillas no Como se suele eh, de manera un poco torpe no representar el espectro político el que dijera que Dios bendiga a España seguramente le criticarían. A una ministra comunista citando el Evangelio, no, eso no es criticable, qué curioso. Bueno, pues tiempos de estos curiosos se vivieron también, hace unas décadas, ¿no? en, en, ese, en la Segunda República. Esto que casi ya no se puede hablar, Yo, siempre estamos ahí con la incógnita de si nos estamos, si estamos transgrediendo esa ley de, de memoria democrática con la sección del padre Gabriel. De momento, mientras no nos diga nada, nosotros seguiremos. Y por lo tanto vamos a dar paso ¿no? a esta sección del pasado que no pasa con el padre Gabriel Calvo Zarraute, que luego después, luego después nos hará un anuncio importante. ¿no? De momento vamos a, a, a la tarea ¿no? histórica del repaso de estas, estos acontecimientos que conviene no, no olvidar, más que nada para que no se vuelvan a repetir. Bueno, que el, el desenlace final no nos importaría que se repitiera otra vez, eh, pero luego dejamos el anuncio para más adelante. Padre Gabriel, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Padre Francisco, muy bienvenidos a todos los seguidores de la Seguestía de la bandé Totalmente de acuerdo lo que dices, totalmente cierto. Eh, por supuesto, eh, lo que yo enseño de la historia de la Segunda República, de la historia de la Iglesia también en España durante la Segunda República, eh, es diametralmente contrario a la ley de memoria histórica, porque la ley de memoria histórica es diametralmente contraria a la verdad, a la verdad histórica, a la verdad histórica que reside en los documentos. Siempre lo diré, la historia es la ciencia que investiga los documentos de cada época y de ahí extrae la información, de ahí elabora eh, la crónica sobre los hechos y sobre los personajes sucedidos en el pasado. Y Padre Francisco, lo que es muy lamentable es que eh, funcionarios eclesiásticos también asuman la ley de memoria histórica, funcionarios eclesiásticos que son absolutamente analfabetos históricos y que pretendan imponérnosla al resto de sacerdotes y al resto de fieles católicos. Yo quería decir a nuestros seguidores eh, lo siguiente. Eh, en el programa de la semana pasada, pues hubo un momento que que perdí los papeles, lo reconozco. Perdí los papeles, me, me indigné y, y empecé a decir barbaridades como que había que, que iba a rezar para que el obispo Tausin, este obispo argentino, estuvimos escuchando esta conversación con aquel sacerdote argentino que había fallecido y cómo le trató tan sumamente mal este obispo, de manera inmisericordia y de manera impropia para un obispo. Y, de madera, y desde luego de manera inmerecida para un buen sacerdote católico y también bueno pues se me calentó la boca con otras cosas como que había que poner una bomba en el Vaticano bien reconozco que, que perdí los papeles y, y bueno lo primero y principal que es lo más importante es que el pecado a quien primero ofendes a Dios yo cometí una falta de caridad y pues luego me fui a confesar sacramentalmente el lunes el lunes pude confesarme pues con declan huerta murphy declan huerta murphy es canciller del obispado de cuenca un gran sacerdote un gran amigo desde hace muchísimos años y estuvo en un retiro que él que le estuvo predicando con otros sacerdotes hermanos y, y seguidores de la Sextilla de la muchos de ellos también y bueno pues me arrepentí de esa falta de caridad que, que tan, tan impropia de un sacerdote católico y y que a, pues a muchos de nuestros seguidores también les rechinó, como no podía serme. Nosotros eh, sonrieron, sobre todo pues los que me conocen un poco más y que saben pues, cómo es mi carácter. Y le pedí perdón a Dios y ahora pues, le pido perdón a, a nuestros seguidores por esa, como se dice en España, esa salida de pata de banco. No voy a justificarme, pero simplemente quiero que sepan que. Eh, mi reacción también estuvo eh, motivada porque a mí me hicieron lo mismo hace dos años. Hace dos años a mí me hicieron exactamente lo mismo que a ese, que a ese sacerdote. Entonces, eh, por, otro, por otro tema que tiene que ver con esto que les estoy enseñando, cuando se profanó eh, por parte del gobierno socialista, comunista y separatista, la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la tumba de Francisco Franco, el hombre que salvó a la Iglesia Católica en España del exterminio, de la mayor persecución que ha sufrido la Iglesia Católica en 20 siglos de historia, y el hombre que le entregó a la Iglesia Católica todo en España para que recatolizara España. Entre otras cosas, eh, todos los medios de educación eh, escolar, eh, la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y cualquier tipo de facilidades que el gobierno pudiera otorgar, y cualquier tipo de colaboración. Todo le fue entregado durante los 40 años del régimen de Franco a la Iglesia Católica para, de que se, para que desempeñara esa labor de evangelización de las almas, que durante, especialmente durante los cinco años de, del régimen republicano, pues estuvo viendo una agresión continuada a su fe y una siembra del, no ya del ateísmo, sino del anti-anti. Teísmo. Pues bien, con motivo de aquel suceso tan lamentable, eh, me realizaron una entrevista en una página en la que suelo escribir, el Correo de España, que después fue reproducida por otra página en la que suelo escribir Info Vaticana. Y bueno, pues eh, me citaron y, y me trataron igual que a ese sacerdote argentino del que escuchamos el testimonio la semana pasada, con la misma argumentación que él fue la que utilizaron o sea, la sustitución de la verdad por la autoridad, eh, erigiéndose en especialistas en historia, cuando eh, no tienen ni la más remota idea de historia, y además eh, amenazándome y tratándome como, si, como si, un, si de un sacerdote pederasta fuera. Hay sacerdotes que son homosexuales activos y lo saben, no toman medidas contra ellos, a contrario, a muchos los promocionan, hay sacerdotes que profanan la Eucaristía porque la convierten en un circo, y lo saben, y hay vídeos porque los suben, y el Padre Francisco también los conoce, y los cuidan mucho y los defienden. Pero si llevas, si llevas sotana, si celebras la misa tradicional, y si llamas a las cosas por su nombre, pues te van a machacar en esta iglesia de la misericordia y de la sinodalidad. Y eso fue lo que eh, hicieron conmigo hace dos años, y escuchar esa grabación de, de este sacerdote. Eh, pues despertó en mí todos los recuerdos de dolor de sufrimiento de injusticia y, y por eso mi reacción fue tan, tan desmesurada y a, y, a, y a nuestros seguidores a, a un grupo de nuestros seguidores pues con razón me, me lo hicieron saber en los comentarios y tienen toda la razón y por eso primero como les decía después de pedir perdón a dios eh, humildemente en el sacramento de la confesión se lo pido ahora también a nuestros seguidores que pudieran escandalizarse con, con esas afirmaciones mías en ese momento de que me dejé llevar por, por la ira. Bien, por eso ya conecto con nuestro tema. Eh, hasta, la, hasta los propios funcionarios eclesiásticos me han perseguido eh, por escribir, por enseñar, por decir lo que es la verdad histórica. Porque como eh, nos encontramos en que una gran parte de la jerarquía de la iglesia actual. Solamente le importa agradar al poder político de turno para que siga pagándole, para que siga dándole dinero vía presupuestos del Estado, para seguir manteniendo un teatro irreal que no tiene nada que ver con la evangelización, con la gloria de Dios y con la salvación de las almas, pues a los que nos salimos del guión establecido nos persiguen y nos machacan. Pero yo voy a seguir haciéndolo y no van a poder conseguir eh, callarme ni cerrarme la boca. No les tengo ningún miedo a ninguno de ellos porque eh, estoy dispuesto a morir por Jesucristo y mis principios están por delante de cualquier otro tipo de intereses. Ellos no tienen principios porque no tienen fe, solo tienen intereses. Y esto no es una afirmación gratuita, no es un juicio temerario. Demuestran que no tienen fe con sus palabras, con sus obras, con sus silencios, con sus decisiones. Como dice la epístola de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe pues ellos hacen lo contrario. Así que después de esta introducción, de este introito, que es más un acto penitencial que otra cosa, pero también quería, eh, en este ambiente familiar que tenemos cada vez con, mayor con nuestros seguidores, aunque nuestros seguidores en la Sagristía de la Vendée sigan creciendo, pero en la Sagristía de la Vendé no dejamos de ser una especie de, de diócesis, de diócesis eh, en Internet no dejamos de ser una, una trinchera de la tradición católica, una trinchera de la contrarrevolución, en la que cada vez más personas, eh, seglares, eh, laicos, sacerdotes, todo tipo de fieles de cualquier lugar del mundo, de cualquier edad, eh, se están uniendo a nosotros para, para dar vida a esta lucha contrarrevolucionaria, contra revolucionaria, a esta lucha por la tradición católica contra los enemigos. Que tiene tanto en el exterior, ad extra, como en el interior, ad intra, de la Iglesia. La semana pasada nos quedábamos en este espacio del pasado que no pasa. Eh, terminamos de explicar eh, las cortes republicanas del 14 de julio de 1931, las cortes que iban a elaborar la constitución de la Segunda República. Y como resumen de esa constitución de la Segunda República, de lo que eh, supuso para la vida de la nación española, terminaba diciéndoles eh, literalmente las palabras de Niceto Alcalá Zamora, presidente, presidente de la Segunda República, hasta febrero de 1936, cuando los partidos de izquierdas le expulsaron y pusieron en su lugar a Manuel Azaña. Y Niceto Alcalá Zamora, eh, que era un católico liberal, era un hombre que había sido monárquico hasta el día anterior de la proclamación de la Segunda República y que se hizo republicano por odio y por eh, di, diversos eh, desencuentros con Alfonso XIII. Niceto la Zamora, que por sus decisiones para, para, ¿cómo decir? controlar a la derecha política española que representaba. Al, a, a la población católica, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, tomó medidas arbitrarias. Eh, Niceto Calaza Zamora, que fue uno de los mm, grandes responsables de la Guerra Civil, no el principal, pero podíamos situarlo entre los principales, junto con Francisco Largo Caballero, secretario general del Partido Socialista. Eh, pero él, cuando era un buen jurista, eso hay que reconocérselo, era un buen jurista. Más eh, práctico que teórico, pero bueno, era un buen jurista, Inceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República, cuando se proclama la Constitución Republicana del 12, del 12 de diciembre, 1931-12 de diciembre, dice que es una Constitución que invitaba a la guerra civil. Literal, quédense con esta frase del, presidente, del primer presidente de la Segunda República Española que resume el contenido constitucional del 12 de diciembre, muy cercano a nuestras fechas, eh, de 1931, una constitución que invitaba a la guerra civil. Pero es que la Iglesia no declaró la guerra a la República, todo lo contrario. La Iglesia, desde el, la llegada de esa forma que hemos ido analizando, que hemos ido viendo, de esa forma repentina que ni siquiera los mismos republicanos contaban con ella, eh, observó una actitud legalista siempre una actitud contenida, una actitud paciente eh, y también durante esa etapa constituyente y también durante la quema de iglesias, de conventos, de colegios católicos, de centros de, de formación, de asilos de ancianos, de bibliotecas, la destrucción del patrimonio histórico, archivístico, artístico, litúrgico de siglos y siglos y siglos. La iglesia en ningún momento se mostró beligerante contra la Segunda República, sino todo lo contrario. Eh, se le puede acusar más bien a la Iglesia, eh, tanto en sus jerarquías como en sus fieles, de que fue demasiado condescendiente con el agresivo laicismo, mejor dicho, con el violento laicismo de la izquierda española. Esa izquierda que estaba representada principalmente por el Partido Socialista, porque el Partido Comunista por entonces eran cuatro. El Partido Comunista de España nace de una escisión del Partido Socialista, igual que la ETA, el grupo terrorista comunista ETA, nace de una escisión de las juventudes del PNV. Y, y tampoco había mucho más eh, presencia política izquierdista. Digamos que la hegemonía política como partido de la izquierda la ostentaba el PSOE. Otra cosa era... Eh, la hegemonía política sindical de la izquierda o de la extrema izquierda, que ahí sí estaba mucho más reñida con la, entre la UGT socialista, que había sido muy promocionada por el eh, general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio, estaba en, en compitiendo con la CNT, la Central Nacional del Trabajo o de los Trabajadores Anarquistas. Y por eso Primo de Rivera favoreció la UGT para desbancar al la, a la anarquista CNT porque el anarquismo en España estaba esencialmente unido a una actividad eh, terrorista muy profunda. Pero bueno, no vamos a entrar por ese tema porque nos estamos apartando y queremos analizar la Constitución Republicana. Como ven, nuestros seguidores, claro, cada uno de los temas que estamos tratando eh, de esta forma brevemente... Eh, sintéticamente hasta el extremo se abre en distintas ramificaciones de, de muchas otras cuestiones realmente interesantes eh, de un orden de importancia eh, notable, notabilísimo, por no decir sobresaliente. Pero si no, nos apartaríamos del relato eh, principal de la línea argumental que, que queremos hacer de una forma resumida a nuestros seguidores. Pues bien, eh, la misma iglesia se había resuelto, eh, o mejor dicho, el gobierno republicano prescindió de la iglesia para decidir temas acerca de ella. Eh, no le consultó, no le pidió opinión, ni, ni se planteó colaborar con ella en lo más mínimo, en el sentido de que el Estado republicano, el gobierno republicano, invadió, literal, la vida de la iglesia, la invadió para tomar decisiones en el interior de la iglesia acerca de cómo debía ser o no ser la vida interna de la Iglesia, por ejemplo, la vida litúrgica. Eh, es decir, la Constitución Republicana supuso un documento que era una agresiva oposición a unas exigencias mínimas, a unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a la libertad de una institución en su funcionamiento. ¿Mm? Repito. La constitución de la Segunda República del 12 de diciembre de 1931 fue una oposición agresiva a las exigencias jurídicas mínimas, a las exigencias jurídicas básicas de respeto a la libertad de, de, de funcionamiento interno de una institución. Por ejemplo, eh, el gobierno o el Estado, o ambos, porque se confunden cada vez más, eh, no tiene por qué decir, pongamos un ejemplo deportivo al Real Madrid, ¿cómo debe ser el funcionamiento interno del club? Pues eh, el gobierno o el Estado no es quien para decir a la Iglesia Católica cómo, tiene, cómo debe ser su funcionamiento externo, cómo han de ser las decisiones que tome, cómo han de ser sus ritos litúrgicos. Es que hasta ahí entró la Segunda República y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Luego eh, se excluía, que era la voluntad de la izquierda española, porque eso es al fin y al cabo el laicismo, y continúan continúan con ese mismo ideario. Eh, la izquierda que tenemos actualmente es la misma izquierda virulenta, es la misma izquierda sectaria de los años 30, de la Segunda República. Lo único que todavía no asesinan sacerdotes, no asesinan y violan monjas, sino queman iglesias, eh, colegios católicos y conventos. Porque hoy no está bien visto. En aquella época sí, se, sí que se encontraba bien visto, pero siguen siendo los. Tienen, siguen poseyendo la misma ideología marxista, eh, tal cual. Eh, lo que pretendían era excluir a la, a la iglesia de la vida pública, de la vida activa del país, de las leyes, de cualquier espacio público, de la educación. Querían arrancar a la iglesia hasta de la misma familia. No se trataba solamente de que pretendieran relegar la fe católica a la intimidad de la persona, a su casa. No, es que tampoco. Por eso más adelante, cuando lleguemos a la, a la persecución religiosa, una vez iniciada la guerra, veremos cómo eh, poseer un crucifijo, una imagen religiosa, un cuadro en tu casa, un rosario, estaba penado eh, con la muerte. Sí, sí, estaba penado con la muerte. Durante la guerra, si eh, los... Milicianos rojos, comunistas, socialistas, anarquistas, separatistas, que podían entrar en tu casa cuando les diera la real gana, eh, bien con un salvoconducto o sin él, bien con un eh, documento, una autorización judicial o sin ella, porque total, eh, aporreaban la puerta, la echaban abajo con las culatas del fusil y no les daban ningún tipo de, de precisión jurídica o juridicista. Y si en tu casa encontraban un símbolo religioso, eh, eras arreo de, que, de morir fusilado, de morir fusilado en las tapias del cementerio o en las cunetas de las carreteras. Bien, eh, pues de este modo lo que se hizo con la Constitución Republicana fue negar derechos constitucionales básicos a la Iglesia derechos constitucionales fundamentales, básicos, de, las, de los que goza cualquier ciudadano, cualquier persona y, y cualquier asociación que tiene un fin justo y un fin honesto. Luego, eh, estaba muy claro desde el inicio el ataque frontal, el ataque eh, que se lanzaba contra la Iglesia para eliminarla eh, de la vida del país. Primero, 12 de diciembre de 1931, con la Constitución de la Segunda República para eliminarla vía legal eh, en octubre de 1934, ya llegaremos cuando lleguemos a la Revolución Socialista eh, de Asturias, vía física, y a partir del inicio de la guerra, el 18 de julio de 1936, esa vía física de eliminación de la Iglesia será completa y será absoluta, y por eso se producirán eh, los miles y miles y miles de martirios de sacerdotes, de religiosas, de fieles, pero también el martirio de las cosas, como se llamó, el martirio de los templos, el martirio de cualquier símbolo, de cualquier representación que recordara la fe de Jesucristo. Y Padre Francisco, sí que quería terminar con, con el tema con el que tú iniciabas el programa, porque me resulta muy curioso que estos políticos comunistas, estos políticos socialistas de los que hablabas... Eh, la fashionaria Yolanda Díaz y Pablo Iglesias y toda esta ralea de analfabetos funcionales, de indigentes mentales, de, de canallas, eh, se mueran de ganas por hacerse fotos y, con el Papa, por leer sus encíclicas como Fratelli Tutti, y cosas por el estilo. ¿Leer, ¿Es leer las encíclicas? <laughs> Bueno, no lo descarto, no lo descarto, no lo descarto. Puede ser. Algún asesor por ahí con un buen sueldo seguro que les hace un resumencito. Sí, sí, exacto. Pero que es un fenómeno también que, me, que nos llama poderosamente la atención porque nunca había sucedido esto, ni con Benedicto XVI, ni con Juan Pablo II, que, eh, que fue decidir, un decidido enemigo del comunismo. Eh, es un tema que hemos hablado muchas veces el padre Francisco y yo, cuando escuchamos a, a, a funcionarios eclesiásticos y a... Y a los de esta derecha imbécil del PP, eh, que siguen siendo, si antes decía que la izquierda que tenemos actualmente es la misma que la de los años 30, la derecha del PP que tenemos actualmente eh, no es que sea la misma que la de los años 30, también siguen siendo maricomplejines eh, como los años 30 y muy cobardes, pero es que esta sí que es mucho peor, esta sí que la ha superado, porque por lo menos aquella derecha de la ceda de los años 30, Padre Francisco, tenían fe, iban a la iglesia. Ahora no, si van a una misa a Granada y resulta que, que el sacerdote reza por Francisco Franco, salen huyendo como si les, si les hubiera aparecido el demonio en carne mortal. Pero son datos que, que creo que no son detalles menores y que nuestros seguidores eh, deben tener eh, muy presentes. Por eso, cuando dicen no, es que España es de izquierdas eh, y por eso se ha secularizado tanto, de una forma tan profunda, tan rápida, tan integral. No, 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 no. España era católica. Lo que ocurre es que después eh, del concilio es la Iglesia, son las jerarquías de la Iglesia las que se hacen de izquierdas. Recordemos que el concilio se negó, el concilio Vaticano II, a condenar el comunismo. Eh, recordemos que en su estrategia política completamente eh, nauseabunda de la Auspolitik, de la apertura del Vaticano a la Unión Soviética, de Khrushchev y de Brezhnev. Eh, eh, pues eh, Pablo VI intenta en Italia la alianza entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que acaba saldándose con un rotundo y absoluto fracaso y con un acelerón en la secularización en la descristianización de Italia. Y que entonces es la iglesia del, del postconcilio, son sus jerarquías las que deciden pasarse en, prácticamente en bloque. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos a don Marcelo, pero prácticamente en bloque. Eh, se pasaron a la izquierda. Luego, es que el pueblo español, que era un pueblo católico, con mayor o menor práctica religiosa, con mayor o menor convencimiento y vivencia de la fe, pero eh, sustancialmente era un pueblo católico, eh, su cosmovisión era una cosmovisión católica, eh, viendo lo que hacen sus pastores, eh, ellos le siguen. Podríamos también analizar teológicamente este, este tipo de actitudes. Pero... Yo veo siempre el, el, el análisis de Pío Moa, que hemos hablado muchas veces, que a ver cuando, cuando le traemos a tu sección para que le hagas una, una buena entrevista. Eh, Pío Moa siempre decía eso, ¿no? que, que al final la, la jerarquía católica se hizo en su momento antifranquista, y al hacerlo como el franquismo, la única ideología de fondo que tenía era la fe católica, pues pues entonces la jerarquía se acabó haciendo anticatólica, ¿no? Porque al final digamos de alguna manera tenían que oponerse a tenían que oponerse porque venía la política por nivel, por, por tema político, no solamente por tema ideológico, sino a veces incluso por tema político venía desde arriba. ¿vale? Para podemos adelantárselo que, bueno. Padre Francisco, podemos adelantárselo a nuestros seguidores, uh -huh. a la vuelta de las navidades eh, dedicaremos un programa a la figura de Francisco Franco, generalísimo Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, por mucho que que ahora haya que funcionarios eclesiásticos que estén como la niña del exorcista vomitando, eh, vomitando cosas verdes eh, por la boca. Eh, y repasaremos no, todo esto, pero no no son los días. actuales no son tan antifranquistas. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, no lo dicen, pero, tío, pero en porque, privado sí. Porque es como, porque como amenazaron... aquel que hablaba, que hablaba catalán en privado, acuérdate. Pues algunos son franquistas en privado. Porque no te amenazaron con una pena canónica, te salvaste, gracias a Dios. Porque, porque era público, salvador. porque era público, pero. Fuiste un salvador, cosa que yo no tuve nadie que me salvara y me quedé solo y me intentaron destruir y machacar por, por decir eh, la verdad histórica. Pero termino, Padre Francisco, eh, toda la razón esto que dices, claro, es que eh, yo siempre lo, lo sostengo, siguiendo, creo, a Pío Moa, que ahí acierta también de plano el antifranquismo es el último episodio de la hispanofobia y la, eh, lo que es esencial en la hispanofobia porque la hispanofobia es creada por el protestantismo y después continuada por la ilustración anticatólica y por la masonería eh, la hispanofobia su columna vertebral es el anticatolicismo es el anticatolicismo luego cuando esa jerarquía española que va eligiendo episcopal Pablo VI, que nombra 58 obispos en cuatro años, es que esto es increíble: en cuatro años fueron nombrados 58 obispos en España, y a cuál de ellos más socialista y más nulo y más herético, eh, esos fueron los hombres que hicieron que la iglesia española girara hacia la izquierda y se socialistizara. Y por eso, Padre Francisco, todavía. Les queda poco para morir, pero todavía seguimos teniendo muchos de esos que se llaman católicos y son votantes acérrimos del PSOE, pero también eh, la fasionaria Yolanda Díaz ha salido como Carmen Calvo, como Bono, el sinvergüenza de Bono, y Paje y tantos otros, eh, han salido de ese humus, de ese humus del comunismo eh, del que, al que la Iglesia se entregó, de la teología de la liberación. Eh, que es la que ha destruido y ha arrasado la fe en Hispanoamérica y que ahora se la están comiendo totalmente las sectas protestantes. O sea, es muy curioso. Vean el, Hispano... el programa del año pasado sobre el tema y pues, posiblemente sea un momento de, de actualizarlo. Vamos a ir cortando porque hay, es que hay muchas cosas. Eh, primero, lo primero de todo, eh, etiquetas aquí. Bueno, padre Reylan, muy bien, muchas gracias por colaborar con el canal. Aquí un mensaje que te mandaban, que no sé si lo has leído, pero no. eh, de ánimo, mucho ánimo, Padre Gabriel. Vivimos, en tiempo, vivimos tiempos donde el maligno campa a sus anchas. Dios es justo y pondrá a cada uno en su sitio. Necesitamos sacerdotes buenos, valientes y con fe que nos guíen en estos tiempos de turbulencia. Estos son nuestros seguidores. Así sí, es que, que quiero tenemos. decirles, para Francisco, es que eh, lo que nosotros decimos en la Secretaría la Vendée no se piensa en nuestros seguidores que nos sale gratis. Eh, son, asumimos el riesgo que corremos y los ataques a los, que, a los que nos enfrentamos y que nos van a perseguir el resto de nuestros días, porque los de la Iglesia de la Misericordia y la Sinodalidad son de todo menos sinodales y menos misericordiosos. Por eso pido a nuestros seguidores que levanten una muralla de sus, con sus oraciones para que no nos hagan daño. Todos los que odian la tradición católica y todos los que se han vendido a la revolución protestante Fundamental eso. A la Iglesia. Eh, luego, bueno, por, por otro lado, la, la, esa, esas disculpas públicas del padre Gabriel me parece que, pues, muy bien, muy bien, porque a todos se nos calienta la boca y, y hay que saber, y que saber rectificar. Y, y cuesta, ¿eh? Falta, hay, que hacer, hay que ser humilde para. Para eso, y nosotros aquí, bueno, pues pues escuchamos ¿no? lo que se nos dice, y es verdad que nos podemos equivocar. Otras veces, pues a lo mejor no lo dicen y decimos, pues, pues no, creamos que hemos hecho bien. Cuando nos equivocamos, pues lo, lo decimos. Eh, vamos a, a dar alguna a ver cosas. Eh, en primer lugar, agradecer a nuestro patrocinador, ¿no? Eh, como siempre, eh, Miel, la Virgen de Extremadura, eh, importante. Yo ya me estoy tomando mi. Mi fusióncita con, con miel, que ya, ya me la he echado porque estaba ya con ello, ¿no? De, de la Virgen de Extremadura, mielonline.com. Aquí tienen la donde pueden hacer sus encargos, ¿eh? todos estos productos de apicultura, también productos cosméticos. Me niego a ponerme un producto cosmético en público. Yo no me echo cremitas y esas cosas, lo siento mucho. No he dicho Mira, nada. Está me bien. niego. Así que bueno, pues. Aquí lo tienen, como siempre, utilicen el código de descuento Sacristía sin tilde ¿eh? para tener un buen descuento de 10 eurillos, que no vienen nada mal, sobre todo con estos tiempos de crisis que tenemos. Eh, para pagar la, la luz. La luz y el gas. Yo que yo, mi coche va a gas, porque yo soy ecológico, porque he leído laudato si, sí, esta, como se llame, eh, me tengo un coche de gas y, y yo lo tenía porque era muy barato, pero es que ahora ya salí casi como el diésel de lo que ha subido. Pero es una burrada, ¿eh? Tremendo. Yo no sé, de verdad, las familias. Lo que puede estar pasando, pero los sindicatos se manifiestan porque hay un niño en Cataluña, en Canet de Llobregat, que ha pedido que estudie 25% en catalán. Ahí estamos. Eh. Para nuestros seguidores. Pero citan salir? el Evangelio luego, estos políticos, citan el Evangelio. Qué sinvergüenzas. ¿Dices, perdona? Que para nuestros seguidores que no son españoles, eh, recordarles que la luz en España, la electricidad ha subido un 500%. Un 500%. Sí. Voy a, voy a, Creo que hoy estamos en máximo y yo aquí gastando luz, no, con todo encendido. Eh, voy a pasar ya al padre Juan Manuel, que le tenemos ahí esperando. Padre Juan Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, que quite lo del código de cuentos. ¿Qué tal? Sí. Eh, mira, bueno, bueno, otras, otras cosillas. Que Mira, yo estaba además eh, tomándome mi infusióncita, como sabes, en... Sí, se abre. En mi taza de... La sacristía la vendé, ¿eh? taza oficial que pueden conseguir en nuestra tienda de Red Bubble, Red Bubble, a ver, ¿cómo está? ¿dónde está esto? Ahí, eh. esta en concreto es esta, esta. Voy a poner aquí la dirección por si alguno, aunque es un poco así, eh. Sacristía Vende, ¿no? Es la tienda, ¿no? Aquí la tienen, la taza oficial, pero hay más, hay más productos, e iré subiendo algunos más ahora cuando, cuando vaya teniendo un poquito de tiempo. Y todavía vamos a hacer una promoción más, una promoción más importante que... Eh, quería hacerla más larga, pero si no, se nos va a lo mejor a, a complicar, pero hay que hacerla como sea, porque además tiene que ver con algo que anunciamos el otro día, es que el padre Gabriel acaba de publicar un, un nuevo libro, ¿eh? un nuevo libro, ya este es el tercero, si no me equivoco, sí. vamos a ponerlo aquí, ¿eh? de la crisis de fe a la descomposición de España, una portada bastante interesante. Homo Legends, editorial, ¿eh? de la crisis de fe a la descomposición de España, ya en preventa venta ¿eh? Esto quiere decir que todavía no te lo mandan, pero te lo puedes, te lo puedes ir ya reservando porque seguramente la primera edición entre los mmm, seguidores de la sacristía de la Vendée va, ¿eh? va a volar. Entonces, bueno, interesantísimo el libro. Yo había dicho que lo comentáramos un poco, pero se nos, se nos ha ido un poco la hora con esta petición de disculpas. Eh, pueden. Dedicaremos tiempo, ¿eh? dedicaremos tiempo. Yo sé que eh, algunas cosas irán saliendo, a lo mejor en tu sección, pero, pero sí que estaba viendo el índice y, y, y tiene, tiene tela ¿no? el, el, el asunto. Jesucristo y liberalismo, eso me, me ha llamado la atención. Bueno, ya me lo, me lo intentaré leer. Son 600 y no sé cuántas páginas, qué barbaridad. <coughs> en fin, mmm, que Dios te perdone. <coughs> Eh, no, ya, bueno. ya, ya os dije que he hecho firme propósito de enmienda que el próximo, que espero que salga en el 2022, el próximo año, eh, poco después del verano. Eh, el próximo será la mitad de páginas solo, 300 o 300 y poco. Ya es un paso, ya es un paso, eh, ya es un paso. Bueno, a lo que vamos. Es que el otro día dijimos que eh, íbamos a hacer un concurso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos llegado en, ya en, en dos vídeos, en dos vídeos a las 10.000 visualizaciones. Porque ahí está la gente poniéndose en, en, en marcha y eh, en Kindle, libro del padre. No sé, de, es una pregunta para de Recio me escribe aquí que si está en Kindle, sí, no. Sí, no, sí, no. Ah, sí, sí. Eh, eh, ¿Va a salir en Kindle también o no? No, no, ya está, ya está. Ah, es que aquí, ya está en Kindle. En Kindle. Está. Ah, ah, qué bien, eso está genial, ¿sabes por qué? Porque eh, resulta que el concurso que vamos a hacer va a ser precisamente regalar. Eh, un, o el premio del concurso va a ser regalar un ejemplar del eh, libro del padre Gabriel eh, que está en preventa, pero bueno, y digo que este es genial porque así, si eh, alguna persona, digamos, vive fuera de España, que sea más complicado, a lo mejor, porque qué sé yo, América, mandarlo o lo que sea, pues a lo mejor se puede mandar en formato digital, que es, es más sencillo entonces eh, vamos a decir eso, vamos a decir que en España lo mandamos en papel y a los que vivan fuera de España se lo mandamos en, en formato digital eh, al que gane el concurso. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer el concurso? Lo hemos he estado viendo y no lo, no lo he pensado mucho, pero vamos a hacer fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacer dos cosas. ¿no? Bueno, hay que tener requisitos. Requisito estar suscrito al canal, eso es por supuesto, ¿no? Haberle dado like al vídeo, por supuesto. Bueno, esto no lo podemos controlar, pero hombre, hacerlo porque, en fin, <laughs> que nos ayuda, ¿no? Eh, pero estar suscrito al canal sí que lo podemos controlar. Eh, luego... Nos tenéis que seguir en alguna red social. Eh, yo sé que la gente de redes sociales, pero hombre, estamos en. en en, en Facebook estamos en, en, en Twitter, no sé, a lo mejor nos saliremos Gab o Parler, ¿no? Creo que está ahora Trump en esto de Parler, un padre Juan Manuel, no sé si, si tú estás al día de esto, pero bueno. Sí, cosa ahí. Sí, en sí. alguna red social, y bueno, pues que si no, pues yo qué sé, pues el que no tenga, pues a lo mejor se lo puede decir a su primo, a, su, a alguien, porque hay que compartir, hay que compartir. Entonces, hay que seguir la cuenta oficial de la Segristía de la Verde, ya sabéis, eh, LS. De eh, V sí. directo eh, con el arroba, por ejemplo, o en Facebook, que se está emitiendo ahora mismo por Facebook, la sacristía de la Vende, lo seguís y compartís este vídeo, este vídeo hay que compartirlo, ¿de acuerdo? Entonces se da o retuitear o lo que sea. Luego voy a pedir yo hay capturas, ¿eh? voy a pedir capturas. Entonces, una cosa es hay que hacer eso, y la otra cosa es que nos escribéis un comentario en los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? En los comentarios del vídeo, no en los del chat en los comentarios del vídeo. Entonces, yo no sé si parece que entrar luego a lo mejor, o Padre Juan Manuel, ¿tú sabes cómo es? Sí, luego los comentarios del vídeo, aparte del chat. Es decir, una vez que ya esté finalizado el directo... Eso es. Con... Pues lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Queremos comentarios no en el chat, porque el chat luego es más complicado leerlo, sino en el vídeo. Cualquier comentario que entre, entra en el sorteo. ¿De acuerdo? Entonces, entre las personas que hayan comentado, vamos a hacer luego el próximo día, eh, bueno, sorteo público. ¿eh? Hacemos sorteo público... Y luego voy a pedir nos pondremos en contacto con él, lo anunciaremos el ganador que se ponga en contacto con nosotros, tiene que haber retuiteado, tiene que seguirnos, ¿eh? y entonces le mandamos el librito. Yo queda claro, lo explico bien para el Juan Manuel o no? Me hago un poco de lío con esto. En ¿no? mi otro canal Tomista conseguí hacerlo, ¿eh? conseguí hacerlo. <laughs> bueno pues, Perfecto. pues eso. De todas maneras intentaré poner en la descripción del vídeo si uh -huh. luego me acuerdo las bases del concurso, de acuerdo? Y lo resolvemos el próximo día. Bueno, pues, y el que no quiera, digamos, esperar, eh, digamos, probar suerte, pues que se lo vaya reservando ya en, en libro, en preventa y en digital, en, en, imagino que en Amazon, ¿no? En Kindle. Muy bien. Sí. Bueno, pues, eh, padre Gabriel, te saco un poquito, vamos a hacer la sección del padre Juan Manuel. Ahí estamos. Bien. Padre Juan Manuel, vamos a echar las redes. Cuéntanos. Pues, pues esta semana. En primer lugar, pues, hemos tenido esta polémica tan graciosa del ¿no? tema de, de la. Bueno, gracioso", no entre comillas, eh, en el Ayuntamiento de Granada, ¿no? en la Plaza del Carmen, que colocaron esas luces tan eh, muy parecidas ¿no? a, a cruces invertidas, y que luego pues, muchos se dedicaron por redes a decir que, que bueno, que como es que los cristianos protestábamos por eso. Eh, si es el símbolo de un icono que nos retrotrae a San Pedro, a la figura del primer papa. Entonces, pues, con esa, esa cara dura, porque no, no tiene otro nombre, ¿no? de, de tratar de, de colarnos ese, ese gol, diciéndonos que, que bueno está ahora mismo el Ayuntamiento de Granada, pues, pretende hacer homenaje a San Pedro, no haciendo colocando esas cruces invertidas. Que no digamos que... que que haya una pretensión satanista, aunque luego lo curioso del asunto es que ha salido una asociación de satanistas pidiendo que, que bueno, que no tiene nada que ver con ellos, que tal. Pero han salido a la palestra también aprovechando la situación. Eso por, por un lado, ¿no? Y, y por otro, pues también hoy, pues hace un rato, esta tarde, pues muchos católicos nos hemos llevado un chasco, ¿no? Al ver que en la Asamblea de la Comunidad de Madrid pues no se aprobaba la, la derogación de las leyes de, de género, ¿no? Las la leyes de la ideología de género impuesta sobre el pretexto de la defensa de las personas LGTBI, pero que lo que realmente esconde es eh, la destrucción de, de la identidad sexual de las personas, ¿no? La deconstrucción de, de nosotros mismos para, para ser más moldeables, ¿no? Y para al fin y al cabo, pues, tener personas que, cuyo... Eh, cuyo baremo de, de, de dignidad, pues sea su propia autopercepción, ¿no? Tú te autopercibes de una manera, pues en base a eso, pues eres una cosa o eres otra, o, o te puedes calificar de lo primero que se te ocurra, ¿no? Dando claro lugar a, a, a lo que conlleva, ¿no? A la desgracia que conlleva ese relativismo, ¿no? Y más cuando eso se traslada a nivel político, pues a nuestras leyes. Y, y, claro, pues yo creo que eso es una, es una pena, ¿no? Que, como he puesto antes, hace un rato en un tuit, pues pidiéndole a Isabel Díaz Ayuso que, que no reble, que, no, que si ella, su eslóganes han sido frente al comunismo, ¿no? Y pidiendo libertad, pues qué mayor libertad que hacer frente a, a esas leyes totalitarias, ¿no? Porque lejos de defender derechos o defender a las personas, lo que trata es de imponer una conmovisión totalitaria donde la identidad de la persona revienta por el eje, ¿no? donde todo está a al la de la opinión y, y donde es el Estado el que califica a las personas. ¿no? Entonces, yo creo que ahí aún, eh, se lo tendrán mucho que ver. Y, y lo mismo que pasa aquí en Andalucía, ¿no? cuando se propone drogar la ley de memoria democrática, algo que se puede hacer a nivel de autonomía y no se lleva a cabo. Luego esos mismos dicen, no, es que no podemos caer en los extremismos y demás, pero pues, si con esa misma acción política está haciendo que si no quiere favorecer a Vox, lo está engordando, le pues, está dando la razón. Entonces, por lo tanto, pues vemos como la tibieza avanza ¿no? en estos casos. Cuando sobre todo los discursos y el obrar pues, no van en coherencia de la mano. ¿no? Entonces yo creo que que eso es lo que nosotros como católicos en la vida pública y sobre todo aquellos políticos que dicen defender los valores cristianos y que ellos mismos dicen ser católicos, pues tendrían que llevar a cabo. No, no solamente valen los discursos, sino obras obra son amores y no buenas razones. Y bueno, en el apartado de recomendaciones, para ser breve, hoy pues traemos dos cuentas, una que creo que ya la hemos traído, pero que viene bien recordar. Porque el próximo lunes por la tarde a las 8 de la tarde haremos un crossover que llaman Los Modernos, que es el cruce, el cruce digamos, de, de dos plataformas o dos canales de aquí de YouTube, ¿no? pues con nuestros amigos de terrey Nota, pues tendremos un programa en directo el próximo lunes a las 8 de la tarde en el canal de Terrais Nota y en el nuestro. Yo creo que lo podremos hacer simultáneo, o ya veremos, ¿no? Si, si lo hacemos. Sí, lo, daremos más detalles en, en redes y bueno, ya sabemos que nos ponen en Telegram, en, en redes, etcétera. Por eso, eh, daremos además, más detalles. Que no se caiga el Internet, es decir, que haya mucha, eh, digamos, a la vez, si vamos a estar muchos participantes. No, el problema es que eh, StreamYard, que es el que usamos, me parece que podemos estar hasta 10. Claro. Si no me equivoco, ocho o 10, no estoy muy seguro. Los de Terra y Nota varían, pero suelen ser seis, cinco o seis. Nosotros vamos a ser de momento confirmados tres. No sé si el padre Roiland se animará también, si se anima el padre Roiland, aunque sea vamos entrando y saliendo, y ya está, porque luego no pueden estar, creo, bueno. es, todos a la vez, pero pueden estar conectados entrando y saliendo, me parece que se puede, ¿no? Padre Gabriel sí. ha dicho que va a estar, porque el tema es el suyo, ¿eh? leyendas negras de la iglesia. Y en fin, está en su, su terreno, ¿no? Entonces tiene que estar. Bueno. Y ha dicho que va a hacer lo posible para estar. Así que sí. ahí estaremos. Por eso creo que va a ser un buen momento y estar un buen rato con buenos amigos. Esa triple bondad, ¿no? Que, que siempre viene bien y más en, en estas fechas navideñas. Fíjate cómo y... se le ocurran ahí estos vídeos y tal. A ver si me a ver si consigo sí. alguien que me haga estas cosas, porque no, nosotros no. ¿Y la otra cuenta cuál es? Y la otra cuenta es la de un buen amigo, que muchos lo conoceréis ya de Twitter, que es la cuenta de El Normal, <laughs> que, que la verdad es que es un gran padre de familia. Que hace una labor inmensa, ¿no? eh, eh, digamos, en promocionar lo que es la vida cotidiana de una familia. ¿no? Es padre de una familia numerosa y, aunque él tiene su perfil, de, digamos, de forma eh, privada, ¿no? es decir, que no, que no muestra su identidad públicamente, pero que trata las cosas cotidianas del día a día con una claridad y con normalidad. Que lo es el, lo... es el, el detector de bulos eh, basado, ¿no? Y también detector de bulos. <laughs> Como esta tarde vivo hemos podido comprobar ya por segunda vez que tuviera... Este es me que tiene fijado. Quería fijar el otro, pero no puede fijar los dos a la vez. Bueno, ahora mismo está estando topis también. No sé si está el eh, número 10 o por ahí. Eh, a ver que lo mire. No sé cómo estará. La, ¿cómo, ha, cómo ha sido la... La, <laughs> la, 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 la historia, la, la historia es la siguiente. Es que él predijo... El, el lo que llaman, oh. se llamó el bulo del culo, ¿no? Que fue este muchacho que, que dijo que le habían hecho una, un ataque homófobo, ¿no? Y, y que era mentira, que es este de aquí. Y entonces, hace uno, nada, hace ayer, antes de ayer, ¿no? Salió una, una muchacha con la, un cuento parecido oh, y él ya dijo, no, esto es mentira, y tal, no sé cuánto. Salió en los periódicos, fue en un ataque eh, homófobo y tal, bueno, pues, que es esta de aquí. Pues lo volvió a decir y efectivamente otra vez es mentira, en fin. Ni cotizaba, así ya que ya. la recomendación de esta semana. Hasta la bollera el... en fin. <laughs> pues yo lo he compartido también diciendo que la picaresca nos ha quedado solamente en el siglo de oro. ¿no? A ver, claro que van a aprovechar todo lo que puedan ir más y, sobre todo, ahora mismo, ¿qué es lo que ven de la figura de la víctima, ¿no? de, del que se victimiza? Pues es mayor que eso, ¿no? El problema es que, como muy bien sabemos, la, no hay nada que quede escondido y las mentiras tienen la patas muy corta, ¿no? o sea, por lo tanto aquí estamos en esa trinchera tuitera para desvelar la verdad En fin, bueno pues eh, pues muchísimas gracias yo creo que eso sería todo, quiero ahora sí. antes de pasar a la, a la tertulia, te voy a despedir un segundo Patrón Góngora y ahora nos vemos, claro. eh, bueno hoy vamos a estar un montón en la tertulia, a ver, eh, sí efectivamente vamos a estar un montón Cosa que me alegra mucho, pero también tiene sus riesgos. Entonces, antes de empezar en, en la tertulia, pues a, a, a que sea un poco confuso, pues quiero presentar a uno de los nuevos integrantes, ¿no? Que no, otra vez no lo he hecho, porque éramos menos y lo hacíamos en la tertulia, pero he querido sacarlo un poquito y vamos a hacerlo ahora. Perdón, antes, eh, hago referencia aquí a esta, a esta etiqueta, ¿no? De José María, ¿no? Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Eh, entonces, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a, a, a don Jorge González Guadalís. Padre Jorge, González, me parece que estás preparado, te paso a, en directo. Muy buenas, don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, además se te escucha perfectamente, cosa que me alegra, porque siempre cuando viene alguien nuevo, siempre es la duda, oye, ¿le funcionará el audio, el micro, en fin? Pues, pues nada, encantado de, de tenerte y yo quería, pues eso, presentarte antes de entrar en la tertulia para que vaya eres más conocido que nosotros, pero quizá en este mundo ah, del YouTube, hombre, hombre, en este ah, mundo del YouTube a lo mejor no. Y entonces, bueno, pues yo quería antes de, de eso, pues un poco hacer una pequeña presentación, ¿no? Porque don Jorge González Guadalís, eh, sacerdote diocesano de Madrid, eh, tiene un blog en Infocatólica, ¿no? Eh, el, el blog es de profesión cura, me parece. Lo tienes también el nombre, ¿no? ¿Ese es el nombre del título? ¿Cómo es? El blog se llama así. El título es de profesión cura. Efectivamente. Entonces tienen el, el, el blog, que es un blog interesantísimo. Siempre nuestro querido Juanjo nos dice que, que es el, el blog más leído de, de, de Infocatólica. Así que, bueno, pues lo, 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 pueden, lo pueden ver. Voy a, voy a poner para que tengan aquí rápidamente la visión del de blog. Ahí está, por ejemplo, aquí este artículo fantástico sobre Remigio y Felisa. Bueno, bueno. Eh, tiene aquí mi parroquia, tienes fans también que, que te leen todo, cada artículo y, y te escuchan también en la parroquia virtual de la que quiero que hablemos, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, tú llevas ya años ¿no? con esto del blog. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? Pues con el blog empecé, curiosamente, porque yo tenía un correo que mandaba a los feligreses y un día no sé cómo se enteraron la gente de Microsoft y me propusieron abrir un blog en Microsoft. En aquellos espacios de Microsoft. Ahí abrí el blog, y ahí pasó a WordPress, y un día Luis Fernando Pérez, no sé qué leyó y me invitó a, a entrar en Infocatólica. Y ahí he seguido y llevo unos cuantos años en Infocatólica. Así que, bueno, pues eh, para, para que vean, ¿no? Porque. Es, es, es llamativo que uno diría, hombre, pues en estas cosas de los blogs y todo eso, pues tendrían que ser así curitas, jovencitos, recién salidos del seminario. No, tú con toda tu experiencia pastoral que, que tienes más que, que, que los demás que estamos aquí, que somos, estamos empezando muchos de nosotros. Es una forma muy bienvenido. bonita de llamarme viejo, pero te eh, sí. Yo creo que, hombre, a ver, vamos a ver, es que hay que reconocer, yo tengo un respeto enorme y, y a, 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 a nuestros mayores, ¿no? porque son de los que hay que aprender. Siempre se, me acuerdo de aquella escena. En Se armó el Belén, ¿no? Si ¿Sí sí. tú te acuerdas cuando tapa con Martínez Soriano y, y le está explicando el, el, el cura jovencito, hombre, es que vosotros los mayores tenéis que actualizaros y tal. Y dice, hombre, a mí me enseñaron que teníamos más bien que nosotros aprender de los mayores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es así. Y aquí nos das, con esto del blog, por lo menos sopas con ondas porque ya digo que, que te lee mucha gente y además... Estás haciendo una especie de parroquia virtual, porque tú estás en la Sierra de Madrid, ¿no? En unos pueblecitos pequeños. Yo estoy haciendo tres pueblecitos pequeños, en la Sierra de Madrid, Braojos, la Sierra de Piñuecar, que entre los tres debo tener como unos 400 feligreses oficialmente, que en la práctica son menos porque muchos viven fuera de Madrid. ¿Tienes nieve ya por allí o todavía no? De vez en cuando, nos va dando un pequeño susto. Bueno, pues ahí es un, un auténtico cura rural, pero a la vez tienes una pequeña parroquia virtual, ¿cierto? Claro, porque cuando uno tiene pocos feligreses aprende y empieza a dedicarse al teletrabajo. Entonces tengo una parroquia virtual que se formó a través de la imagen de San José que nos regalaron por la parroquia y la gente dijo, hombre, puede ser San José el patrón de los que te seguimos por el blog. Y entonces en torno a San José se ha creado una especie de parroquia virtual, se llama Parroquia Virtual de San José de la Sierra, en la que mucha gente de todo el mundo se siente espiritualmente unida, nos ofrece sus oraciones, nos encarga misas, incluso nos da apoyos económicos, tenemos un contacto. Y luego, pues lo que hago es con, con todo esto, pues tengo la placa virtual, tengo el blog, por Facebook de vez en cuando, pues doy también alguna clase, un poquito de todo lo que se me va ocurriendo. Estupendo. Y pues nada, porque eh, eh, me parece que has estado también esta, esta, ahora hace un rato dando una, una charla, ¿no? ¿Qué haces ahí un, un cursito? Los jueves estuve explicando el Compendio Catecismo de la Iglesia y ahora estoy explicando la Constitución Sacrosanctum Un Concilio del Concilio Vaticano II, que además está siendo una cosa muy curiosa, uh -huh. porque la gente que sigue las clases de repente ha descubierto que la Sacrosanctum Un Concilium es una Constitución tremendamente preconciliar y están asustados. Cosas, ¿verdad? ¿Algo le, pareció, le pasó esto también a los protestantes, ¿verdad? Cuando empezaron ahí a, a ver que, que en la Biblia realmente había cosas católicas y decían, pero bueno, ¿qué, qué pasa aquí? ¿no? Pues algunos bueno, pues se descubren esto visto, mismo, ¿no? Dice, pero bueno, si es que lo que nos están explicando, lo que estamos leyendo, esto que dice el Concilio Vaticano II es preconciliar, bueno, pues es una paradoja divertida, nos estamos pasando muy bien. Qué cosas. Pues, pues nada, eh, pues yo digo que te pueden seguir en el. En el blog, te pueden seguir en, en Facebook, que es sobre todo donde estás haciendo nomás el, el tema de, de ...de la parroquia virtual, al nivel de vídeos, etcétera. También sí. estás en Twitter, que he puesto, me parece, en el la publicidad, digamos, del programa, te he puesto tu, 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 tu handler, tu, tu este, ¿no? Para que también te puedan seguir ahí. Jorge Bellín, me parece que pone, ¿no? Arroba Jorge Bellín. Jorge Berbellín. Sí, lo de Berbellín es Berbellín. porque cuando yo empecé, en ¿Mm -hmm? mi edición de correo puse Berbellín y mucha gente me, 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 le dio por conocimiento por Berbellín. Así que he puesto las dos cosas juntas para que no haya dudas. Genial. Pues, mmm, pues nada, yo quería eso, hacer esta pequeña presentación antes de, de comenzar y, y vamos ya, yo creo, a ir metiendo a los sacerdotes, a ver que se vayan conectando, porque hoy vamos a ser un montón. Vamos a ver cómo, ¿Eh? cómo somos capaces de, de ponernos. Vamos a empezar ahí a meter hay vídeos, eso es. Eh, hasta seis vamos a estar. Hasta seis. Seis Seis curas, seis. ¿no? Eh. Oh, bueno, ¡Qué taurino, por Dios! Ten cuidado que esto ahora no está de moda. Nada, aquí en este programa y, y nunca dejamos de recordar a, a, a nuestro bandeano que está en el cielo. Bueno, donde rezamos para que esté en el cielo. No vamos a ser nosotros como algunos ¿no? que, que mandan a la gente al cielo, pero rezamos porque esté en el cielo, que es el, el padre Luis Fernando Valiente, que, que falleció hace, hace unas semanas. Y, y era nuestro, nuestro sacerdote torero, además. O sea que, que, que no dejamos de recordarlo cada vez que. Y somos tore, taurinos. Esto no, no, no por lo menos aquí no se discute. Luego en otros sitios que discutan lo que quieran. Entonces, vamos a, a, a pasar a la tertulia. Ya digo que yo voy a intentar ir repartiendo un poquito un poquito bola ¿no? en, en este tema de la catequesis. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo salimos del, del asunto, porque tenemos una hora, sabemos siempre que no nos podemos pasar por el. ...porque luego esta tertulia se emite en Decisión Radio... ...entonces intentamos ajustarnos a unos 55-56 minutos... ...así que ya, ya iré diciendo... ...entonces eh, comenzamos. Jesús ya sabes, soy tu ...siempre a tu lado de luchar... ...contigo siempre y hasta que muera... ...una bandera... Bueno, pues muy bienvenidos a esta tertulia de la sacristía de la Vendée, día 16 de diciembre de 2021, cuando estamos ya acercándonos. Poco a poco, inexorablemente, a la fiesta del nacimiento del Señor. Mañana comenzamos las, las antífonas de la O, las antífonas de la esperanza, que nos anuncian el nacimiento de Cristo, estas antífonas del Magnífica, ¿no? de, la, de la oración de la tarde, de las vísperas. Eh, y hoy, bueno, pues tenemos un, un conjunto de, de sacerdotes importante que ahora pasaré a presentar, no sin antes dar o eh, saludar. A los espectadores que nos llevan siguiendo la primera hora del programa, en nuestro canal de YouTube, también como saben, en Facebook, en Twitch, en fin, y también a los radio oyentes de Decisión Radio que nos escuchan al mediodía, a las 12 del domingo, después del programa de Eduardo Gar García Serrano. Y les agradecemos pues, que, que se tomen el tiempo de, de escuchar que, lo que estos pobres sacerdotes, la mayoría de nosotros eh, curas de pueblo, vamos a, vamos a, a contar. Entonces. Eh, Comenzamos a, a saludar. En primer lugar, tenemos a don Jorge González wallis padre Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de la invitación y encantado de estar con vosotros. Una nueva incorporación estelar a, 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 al Grupo de los Sacerdotes Bandeanos. Padre Juan Manuel Góngora, buenas tardes. Muy buenas tardes, y, y Dios mediante, pues tendremos aquí una gran conversación rodeada de, de estos grandes hermanos. Padre Francisco Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y sobre todo un placer compartir con don Jorge, que le soy yo, uno de los que le seguimos y le leemos todo lo que publica. Y además da mucha luz también a los curas de pueblo. Para los, para los radioyentes, ya saben, en el blog del padre Jorge, eh, en, en Infocatólica, eh, ahí lo pueden, lo pueden ubicar. Eh, padre Gabriel Calvo Zaraute, buenas tardes. Muy buenas a todos, hermanos sacerdotes y especialmente don Jorge. me Hago mía las palabras del de padre Francisco Torres. Son muchos años ya leyéndolo en el blog y, y es un privilegio. Y me, igual que los demás, eh, me hago partícipe, que nos sentimos privilegiados de poder compartir con, con bueno, contigo. Que hay confianza, eh, hay confianza y hay amistad. Poder compartir contigo y que te hayas unido a, a nuestra trinchera de, de lucha contra la revolución. Muy bienvenido, Padre Jorge, y, y felicísimos de que estés aquí con nosotros. Padre Roiland, desde allí en, en, en Colorado Springs, en USA, ¿cómo está? ¿Cómo va la tarde? Te tienes que, de, que desilenciar para que te podamos escuchar. Activa el micrófono. Ahora. Una... Bueno... Algún problema claro. tenemos. Yo no sé si esos nuevos auriculares funcionan bien porque volvemos a no escucharte. Biden, si, está, los está, está, está si no, a lo mejor tienes que utilizar el, el, el micrófono del, del, del equipo. <laughs> Escúchame, eh, padre, si tú nos escuchas a nosotros, te voy a dar un consejo, eh, escúchalo si quieres con los auriculares, pero en la selección del audio, pon, ah, bueno, te pones otros. Genial, los, los AirPods parece que esos fallan menos, ¿no? Ok. A ver, si te... intenta quitarte el silencio, que está silenciado, a ver si te escuchamos. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Parece que, en fin, luego ya intentaremos ajustar eso. No pasa <laughs> nada, porque además esto luego lo cortamos en, en, la, en, en, en el audio. Es, para un, es la un boicot de Biden, ¿eh? tenlo muy claro, padre Roy. <laughs> Yo, creo Yo creo que, que sí. Boicot de Biden. O de, o de Kemala, que, que tanto... qué mala. Qué mala es la tía. Y qué espera, eh, de... padre para el Roiland, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde en Colorado Springs, USA? Bueno, pues muy, muy bien y también un gusto que don Jorge esté con nosotros. Ya le, le he conocido por el gran retiro que, que nos dio, que he ido hasta España y al retiro del padre. Efectivamente. Y que el sacerdote está en el ser y no el hacer, y ya lo he traducido al inglés. Bueno, 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 bueno. Es una maravilla. El estar con vosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Tenemos este tema de la catequesis, un tema complicado, ¿no? Eh, yo le he pedido a, a, a don Jorge que estuviera con nosotros, al padre Jorge, a ver, porque, porque teníamos muchas ganas de que estuviera, pero además porque él estudió catequética ¿eh? en, y entonces, pues, algo nos puede decir también desde, desde esos estudios que tiene, pero también, como decía, sobre todo desde la experiencia. Ahora va a decir otra vez que le vuelvo a decir que, que es viejo, no. Es experiencia. Añejo. ¿no? Es ciencia y experiencia. Entonces, porque la ciencia se puede coger rápido, pero la experiencia lleva su tiempo. Y entonces queremos que nos cuentes un poco, así, como una panorámica rápidamente de, 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 de la pues esa qué supone la acción catequética de la iglesia. ¿no? no sé si has tenido tiempo de echarle un vistazo al nuevo directorio general de catequesis, si tienes alguna sí, idea, sí, sí, o si sí, no puedes yo... luego, como quieras. Lo conozco porque estudié catequética e incluso en algunos años. Me tocó dar clase de catequética, o sea, que he hecho de todo. A ver, yo creo que en la catequesis nos pasa una... tenemos que hacer la doble lectura. Por una parte tenemos unos documentos muy bien apañaditos, también. Yo del documento no tengo nada que objetar. Y una aplicación nefasta, con lo cual estamos en las mismas. O estamos peor. Mi visión de la catequesis, lo estaba pensando. Llevamos 50 años perdidos. No por no hacer nada, sino por hacer todo al revés. Y entonces, hoy, cuando después de concilio uno echa un vistazo a lo que ha sido lo que te quieres en la iglesia, por ejemplo en España, te encuentras con un dato: que la mayor parte de nuestros niños y jóvenes han pasado o por colegios religiosos o por catequesis, y dicen los datos más normalitos que el 50% son agnósticos. Y encontrar práctica religiosa en apenas un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unos documentos muy bonitos, muy bien elaborados. Y la práctica tan al revés que no solamente no hemos conseguido que la gente sea creyente, sino que nos hemos puesto en contra de la iglesia. Por tanto, para mí el programa ahora mismo es tremendo y con mal arreglo. Y siento ser tan negativo, pero es lo que estoy viendo ahora mismo. Y es trabajar en catequesis, en dar clases de catequética, veo los resultados, cero. Mejor dicho, cero no, negativos, es peor. Es una cosa triste, ¿no? Sobre todo porque en, en, en internet, en Twitter, tenemos a, a, a Consuelo, ¿no? Eh, eh, ahora se me ha olvidado el, el... Es Alquicel, me parece, ¿no? Sí, el, no, es el, 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 el Consuelo Sainz de Bremont, me parece que es. Bueno... Quiero traerla algún día al programa porque se dedica a hacer este tipo de desmentido de bulos históricos y tal, y continuamente está diciendo eso, ¿no? Porque cada vez que sale alguien hablando sobre cosas de la fe, dice cada burrada y dice eso. Pero bueno, bueno, y esta gente no ha ido a catequesis. ¿Qué hemos hecho, no? Por no hablar de la clase de religión. Eh, a ver, padre Francisco Torres, por ejemplo, que también nos hace así un poquito de, de, de resúmenes. Tú te habías preparado porque eh, tenemos. Mmm, este tema de, del, del ritual, ¿no? Desde el punto de vista de la liturgia. Otra de la, o sea, yo estaba diciendo, hay un nuevo directorio de catequesis, nuevo del año pasado, ¿eh? pero que todavía está ahí. Bueno, yo no me lo he leído y tampoco sé si sacaré tiempo para leérmelo, que quiera lo puedo encontrar, pero es que se ha anunciado ayer o antes de ayer, no sé cuándo ha sido, eh, un ritual para la institución del Ministerio del Catequista. ¿vale? O sea que tenemos la catequesis por los suelos, como dice don Jorge, y entonces nos ponemos a hacer un ritual para el Ministerio del Catequista. No sé yo si es la mejor estrategia, pero ¿en qué consiste este ritual y qué, qué es lo que contiene? Si has podido verlo. Bueno, este ritual viene acompañado de una carta a los presidentes de las conferencias episcopales del cardenal Roche, o bueno, del arzobispo Roche, que dice no sé si será cardenal o, o qué, pues tampoco estoy muy puesto en lo que son cada uno, en qué color llevan el, el gorro. Eh, y en esta carta que acompaña el rito, porque el rito es muy simple. ¿Vale? El rito es como una institución más, es una misa, después del Evangelio se llama a los candidatos a catequistas y después de la homilía se los da una bendición y se les entrega una cruz. Las fórmulas del ritual son de nueva creación, son de nueva creación, con lo cual el ritual tampoco tiene más comentarios, se puede hacer dentro de una misa o en la celebración de una palabra. Pero lo que es interesante es eh, la carta que acompaña, ¿eh? la carta que acompaña a ese ritual. De las cosas que yo he destacado, por no ser muy extenso, que te lo he prometido, eh, primero es la estabilidad. Es decir, un ministerio laical implica estabilidad. Es decir, no se puede ser catequista por un tiempo, sino que aquí, así como el que es lector o es acólito lo es hasta la muerte, ¿eh? y de hecho tiene un, dentro del ritual de sequía hay un rito para un lector o un acólito, pues el catequista que asume este ministerio instituido, eh, tiene esta, esta cuestión de la estabilidad. Aunque es verdad que el mismo documento dice que las conferencias episcopales regulen las exigencias pastorales, la duración del ministerio, con lo cual ya hay una pequeña contradicción si no se resuelve bien, el contenido de lo que tienen que hacer y las modalidades de ejercicio. Vale. Un poquito más abajo... Eh, diferencia también el, el documento si los catequistas son para territorio de omisión o son para iglesias de antigua tradición. Y más o menos el, este ministerio se ha pensado, pues eso, para catequistas, sobre todo imagino que en países de, de Hispanoamérica, pues estos catequistas que llevan parroquias o que se encargan de, de ciertas zonas de evangelización, que es para lo que está pensado, porque incluso te dice... ¿Quiénes no deben ser instituidos catequistas? Primeramente, los seminaristas, candidatos a las Sagradas Órdenes. Segundo, los religiosos, a no ser que sean referentes de una comunidad parroquial o coordinador de la actividad catequética. Tercero, los responsables de un movimiento eclesial ¿eh? y los profesores de religión. Esos son los cuatro eh, grupos que no pueden ser instituidos catequistas. Yo la conclusión que saco de este, de este ministerio es que es una concreción, un apéndice, una prolongación del ministerio del lector. Porque en Ministeria Cuedan, y de hecho el documento lo dice, que esto eh, emana de Ministeria Cuedan, que es como la fuente de, de todas estas cosas que estamos viendo junto a la, a la, eh, a la posibilidad de que, de que haya acólitas. Eh, en, la, en la celebración, ¿no? Con el espíritu Domini que, que sacó también Francisco hace poco. Entonces, eh, ya el Ministerio de decía que el lector, uno de las ocupaciones, eran la instrucción catequética, la instrucción de la palabra de Dios, etc. Y aquí el ministerio de catequista, según está pensado, es para gente que tiene una tarea específica en territorios de misión, segundo, que implica estabilidad y tercero, como una concreción de ese ministerio laical del, del lector. En cuanto, al, en cuanto al ritual, bueno, también dice que, que si no se instituyen, también tengan un envío público. Y para eso está pues, el ritual para instituir catequistas, o mejor dicho, para bendecir catequistas, que está en el bendicional, que a mi modo de ver es mucho más completo y más rico en textos y en, y en todo lo que propone que el ritual que se acaba de, de publicar. Mm. Padre Gabriel. Eh... A ver, necesitaríamos una pequeña eh, panorámica o, o comentario histórico, si te parece, o si quieres comentar algo respecto de esto, sobre el tema de la catequesis, ¿no? Porque la, la catequesis forma parte de la acción de la iglesia, mm, no es lo mismo la catequesis en los primeros siglos que la catequesis hace a lo mejor hace 100 años, cuando hay una sociedad católica, que la catequesis hoy. No sé, cómo, cómo podríamos ver este, este camino así eh, desde el punto de vista de la historia, o como te digo, comenta lo que te parezca. Bueno, siguiendo lo que decía el padre Jorge, eh, la panorámica que tenemos eh, actual de la catequesis, lo que reflejan sin duda alguna es que la catequesis eh, actual es el reflejo de la desviación de la Iglesia. Creo que esto también se, se puede vislumbrar de forma muy nítida en, en la liturgia y esta el padre Torres, que es el especialista en la materia, pero creo que la, la, la inversión antropocéntrica que se ha producido en la catequesis eh, es el reflejo eh, como más eh, popular eh, de lo que se ha vivido en el interior de la iglesia. Y por eso esa descomposición eh, interna de la iglesia debido a su desviación eh, se ha reflejado en la catequesis. Eh, lo que hace la catequesis moderna, como decía el padre Jorge del, del concilio a esta parte, eh, abomina de lo que había sido la catequesis tradicional y asume los principios de la pedagogía progresista. Eh, ahí, podemos, ahí podemos hablar de, de los grandes pedagogos que son los santones laicos del progresismo pedagógico: eh, Paulo Freire, John Dewey. Y eso en que se refleja en la catequesis. Eh, primero, eh, la quiebra del principio de autoridad, que también sucede en la Iglesia, a nivel disciplinar, a nivel jerárquico, es decir, la crisis de la Iglesia no es una crisis de obediencia, sino que es una crisis de autoridad. Eh, como no se ejerce la autoridad, no existe la obediencia, porque es que han dimitido de ese ejercicio de la autoridad los que tienen por misión desempeñarla y ahí está su santificación. Pues bien, la, la destrucción, la suspensión del principio de autoridad también en la catequesis, es decir, el catequista ya no es una autoridad eh, que está por encima de los chicos, eh, sino que como el profesor también en el colegio es un colega más. Y el segundo elemento es eh, la eliminación de la memorización, porque ya la catequesis no, debería, no debía de ser una transmisión de conocimientos, sino que tenía que ser algo vivencial. Tenía que ser algo eh, experimental, eh, y entonces, claro, no, no, no se transmiten conocimientos, no se transmite la catequesis como se conocía eh, antes, eh, antes del concilio. El padre Jorge, sin llamarle anciano, pero eso lo ha conocido, igual que nuestros padres. La doctrina cristiana. Es lo que explica Padre Francisco, tú que eres el gran, el gran tomista, es lo que explica Santo Tomás al comienzo de la suma teológica, para diferenciar lo que es la teología como ciencia eh, de lo que es la doctrina cristiana. Luego, estos dos elementos han sido los que han destruido por completo la catequesis católica, porque el cristianismo o lo es todo o no lo es nada. Pero como la catequesis se ha reducido a algo así como a ser una especie de acompañamiento sociológico para que el niño tenga cierto sentimentalismo religioso y le suene algún episodio de la Biblia sin que memorice las oraciones fundamentales del cristiano, los elementos distintivos de la fe católica, como son los diez mandamientos, por supuesto el credo, los sacramentos, etcétera, etcétera, pues por eso eh, nuestra catequesis es un completo y absoluto fracaso. Que, que se visualiza en tantos elementos y para terminar simplemente con ese recorrido histórico yo sí que aprovecho también para nuestros seguidores darles un poco de bibliografía saben que soy un bibliófilo completamente pedernido e impenitente soy de los que no sé si saben nuestros seguidores que entre los curas suele haber un dicho que es que eh, el purgatorio del cura será leer todos los libros que no ha leído en vida yo lo firmo ahora mismo lo firmo lo firmo <laughs> sin duda alguna pues bien el primero vendría a ser el catecismo romano, ¿vale? Catecismo romano también llamado Catecismo de Trento o Catecismo de los Párrocos. O catecismo de San Pío V. Fue elaborado por el Papa San Pío V después del concilio de Trento. Eh, se puede adquirir en Amazon. ¿eh? Ni, nadie me da ningún tipo de... de... De recompensa económica, porque no hago propaganda. Si no recuerdo mal, creo que ha habido eh, una reedición de la BAC. Este que tengo yo es antiguo y es una edición de la BAC bilingüe, que es una auténtica maravilla. El Catecismo de Trento es el primer catecismo eh, universal de la Iglesia Católica que está distribuido en las cuatro partes, que son las mismas que tomó el Catecismo de Juan Pablo II en 1992. La primera parte, la fe, el credo la segunda los sacramentos la tercera los mandamientos y la cuarta la oración el padre nuestro para todo el que quiere acercarse y zambullirse en el mundo de la tradición católica, de la fe que mamaron, que aprendieron nuestros antepasados, nuestros eh, padres, nuestros abuelos, porque de aquí del Catecismo de Trento se elaboraban todos esos catecismos luego populares, tipo eh, los famosos que se utilizaban en España, del padre Astete, y del padre Ripalda, de preguntas y respuestas. En segundo lugar, creo que este es todavía... Eh, comprendo que esto puede ser para muchos un poco drogadura ¿eh? estamos hablando sí de... pero pero Zerraute, eh... <laughs> Si lo vas a sacar todos de una, hazlo breve. Y si no, sí. déjalo para luego. Digo, para, para ir dando bola, porque si no, sí, sí. como si nos se este, Esta hablamos de mil páginas. Este es el que recomiendo yo. El Catecismo Mayor de San Pío X. Uh -huh. Catecismo mayor de San Pío X. También se puede comprar en Amazon. Esta edición que tengo yo es de la Fundación de San Pío X, de la Fraternidad Estatal de San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre. El Catecismo Mayor de San Pío X es una joya, porque no solamente viene además. Eh, la, la estructura de preguntas y respuestas sobre, bueno, pues eso, el credo, los sacramentos, los mandamientos, sino que además incluye brevísimamente una, una síntesis apretadísima de historia de la Iglesia para que también el fiel pueda tener unas nociones elementales generales de lo que es a grandes rasgos la historia de la Iglesia y pueda de algún modo ubicar a los distintos santos de la historia de la Iglesia, a los santos padres, los Concilios, etc. Y además también tiene una, un brevísimo resumen sobre la liturgia, sobre los tiempos litúrgicos, los tiempos sagrados, etcétera. Creo que es el más completo, el más asequible y, y esta edición en concreto de la Fundación San Pío X para mí es la mejor. Y termino este eh, es también muy interesante, se llama Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia. Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia. También es de la Fundación San Pío X, y da una gran información sobre quiénes han sido los principales protagonistas y cuáles han sido las principales eh, ideologías deleterias destructivas que pues, nos han llevado a la situación actual en el interior de la Iglesia. Vamos a leer algunas algunas de las superchats que nos llegan. Eh, Diego Dirie dice que viva la sacristía y que viva Cristo Rey. Dios los bendiga a todos. Gracias y que tengan una feliz Navidad. Y ahora Miranda nos dice saludos desde New York, New York de un salvadoreño. Sigan adelante. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Eh, Padre Jorge, como te tenemos aquí, además, eh, antes pues, ha sido bastante breve, gracias a Dios. Eh, <laughs> Puedes, a lo mejor, yo creo, eh, un poco comentar al hilo de esto, luego ya vamos con, con el resto con tertulios, ¿no? Un eh, poco tus impresiones sobre, sobre esto. Me gustaría, quizá, apuntar una, o sea, dirigirte una pregunta y luego, ya como tú quieras. O sea, yo pienso que, efectivamente, el eh, la catequesis sí es, es la exposición ordenada, a la doctrina cristiana, etcétera, lo dice el catecismo sí. actual, eh, pero, pero la catequesis también tiene que dirigirse a la persona concreta. Entonces, no es lo mismo. Catequizar a una persona que tiene, que vive en una cultura, en una familia católica, en una sociedad católica, a una persona que vive en la sociedad actual, donde esto es quizá lo más extraño. Entonces, ¿cómo podemos afrontar eso? ¿Cómo, cómo enfocar ¿no? esa, esa, esa cuestión? O si se está enfocando bien. Claro, pero para mí es una cosa elemental que Gabriel apuntaba un poco a ello. Vamos a ver, eh, la gente tendrá fe o no tendrá fe, la fe es un don de Dios y uno lo acepta o no lo acepta. Pero yo creo que al menos lo que debe tener. El que va a catequesis, en la sociedad que sea o en el contexto que sea, es al menos una formación cristiana mínima. Yo estudié para mi primera comunión el catecismo nacional de primer grado, que era un catecismo prácticamente hasta el de palda, que era 103, 105 preguntas y respuestas. Con ese catecismo, yo tenía mejor formación que la mitad de los catequistas de ahora. Es el que uso yo en mi parroquia, para los niños. Pero, si además... solo, que la mitad, solo que la mitad, padre Jorge. Bueno, si además te aprendes el de segundo grado, que también nos lo aprendimos, por supuesto, tienes una formación mayor que los catequistas y que más de la mitad de los curas. Entonces, yo digo una cosa. Fundamental, después de mi experiencia de años con los niños, es que se aprendan el catecismo. Que el catecismo... Con la explicación y con la Eucaristía y con la familia, lo irán aplicando a su vida. Pero si aprenden el catecismo y un día pierden la fe se alejan de la iglesia, por lo menos tendrán una cultura religiosa que les permita saber dónde están. El problema de la catequesis es que hemos querido tener, en lugar de animar la conversión a Jesucristo, que los niños se lo pasen bien y ser chachihués con los niños y que los niños sean felices y sean divertidos. Para eso, que hemos hecho? Una que te quieres que era lo importante es compartir, y cuando venían menos, lo importante es compartir, pero con falta y con patatas fritas. Al final, nos hemos quedado con los niños, que han a cosas, bien? cuando han ido a misa, han ido a hacer el festival para que no vean los abuelos que vienen el niño, que era fatal, y terminan y se marchan porque no tienen ninguna sustancia. Se encima aprenden a cantar, no han nacido amigos para estar tristes, que luego lo cantan cuando son jóvenes en el botellón. Esto es penoso. Entonces, eh, claro. Yo digo, catequesis, que los niños se aprendan la doctrina. Hombre, es igual un niño de ahora con 12 años. Pues los niños son iguales y son distintos. Iguales y distintos. Y cuando uno aprende uno a no robar, pues aprenderá a no robar los huevos la gallina del vecino y a no robar programas informáticos que no son tuyos. A no robar. Pero para mí, ahora mismo, la clave, después de dar muchas vueltas, yo hoy... ¿Me olvidaría de los directorios, de las comisiones, de la comisión de la comisión, de la subcomisión de la comisión, de la comisión sinodal y del encuentro comisionado? Miren ustedes, un niño hace la primera comunión cuando le sabe el Catecismo Nacional de primer grado con preguntas y respuestas. Y a partir de ahí vamos aprendo. Y el resto, que lo hemos hecho todos, yo el primero, la patata frita, la Fanta, la Coca-Cola, el ir, el venir, Dios es bueno, Dios es guay, bueno, Dios te ama, tu amigo Chuchi... Eso es una pérdida de tiempo total que yo lo he practicado, ¿eh? total. Ahora, si después de todo esto la conclusión a la que llegamos es que lo importante de acercar a Jesús a los niños para que los niños vean que eso es yo me niego. Me niego. Ahora no tengo niños, con lo cual lo tengo muy fácil no tengo niños en la pero no tengo ni niños en el pueblo. Pero el próximo niño que yo pese en catequesis se aprende el catecismo de primer grado como está mandado. Y después de si se marcha la iglesia se irá. Pero se irá sabiendo qué es la Eucaristía, qué es la penitencia, qué es el matrimonio cristiano, qué es creer en Dios y qué es la señal de la cruz. Y sabrá rezar el Padre nuestro. Y luego ya, ya veremos. Si no, es así de simple. Por lo menos para mí, es así de simple. En, la, en el nuevo catecismo de, de, de estos que ha sacado la Conferencia Episcopal, al final viene preguntas y respuestas. Lo que pasa es que pudiendo Ojo, haberse ceñido... Hay preguntas y respuestas que se las miras, hay algunas que son disparatadas. ¿eh? Eso es lo que, es hay que... Preguntas y respuestas que son completa, que son energía pura y dura. Lo curioso es, dices, pudiendo haber mantenido ese catecismo... Aquí las señoras del pueblo, al menos donde yo estoy, se saben ese catecismo. Catecismo ¿Todos? de primer grado es el que se lo sabe. Todo el mundo, porque todo el mundo en los años 60, 70 lo estudió. ¿Por qué no se ha mantenido ese catecismo que está perfecto? No tiene ningún. Vamos, yo no le pondría ninguna pega. Yo he hecho, de hecho, un, un mix ahí entre ese catecismo y algunas de las respuestas salvables del otro, por... porque me gusta ser un poco. como es? Sinodal. Eh, sí, el, eh, nos ponen aquí una, una patadita a la espinilla para el padre Gabriel. La Santa Iglesia utiliza este cate... es que lo tengo que leer porque es un super chat, no hay que leerlo. Ese catecismo de la crisis o lo promueve cismático a cismático. Voy a responder yo diciendo, diciendo que en la sacristía la Vende somos ecuménicos. Entonces, nosotros hacemos ecumenismo ¿eh? y para la semana de la unidad de los cristianos vamos a hacer cosas grandes además para, para eso. Entonces, somos ecuménicos, hombre, la doctrina que hay es católica, sí. Pues entonces, en fin la verdad la día que la diga viene del Espíritu Santo y, y, y en fin sí. nosotros queremos esa unidad con nuestros con nuestros hermanos que no están separados porque creen en lo mismo que nosotros y mantienen también ahí la fidelidad y, y fidelidad al Papa ¿eh? más de la que de la que muchos se creen muy eh, bien no respondido muy bien respondido padre Francisco sí eh, una cosita mira yo voy a presentar también un libro porque es muy querido para mí que, que es un bueno este en concreto es un facsímil así un poco cutrecillo está medio desencuadernado de la doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios y de las personas que han de ser enseñadas en nuestra santa fe se llama así estos títulos largos bueno luego sigue no que lo hizo el tercer concilio limense es el catecismo para mí eh, bueno a mí me parece impresionante eh, que se hace al estilo del catecismo romano se hace en la misma estela digamos había ya hecho alguna doctrina cristiana fray Juan de Zumárraga en, en la Nueva España y este se hace para el Perú eh, El Perú que se quiere decir media bueno o Suramérica entera prácticamente eh, es un catecismo el virreinato. muy cur... sí el virreinato el sí el virreinato del Perú claro es que padre Francisco fuimos los grandes catequistas los españoles gracias es, a. es que hay una cantidad enorme mira está la monumenta catequética hispanoamericana es una obra que, que recoge catecismos y es, yo no sé los, tenemos un pedazo de una cantidad de tomos eh, grande porque, porque tiene, hay un montón de catecismos que se hacen en esta época para enseñar la fe a gente, pues eso, que es que ni siquiera sabía escribir su propio idioma, porque muchos de estos catecismos, bueno, aquí me alargaría mucho y no quiero traer hasta cartillas para aprender a leer y escribir. A lo que iba. Lo que a mí me parece importante que es que la catequesis se dirija a, a la persona, ¿no? El, los, el catecismo eh, romano y el catecismo que se utilizaba normalmente como catecismo actual, lo que empieza es presentando quién es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios o quién es Dios, ¿no? Es muy curioso porque el. La doctrina cristiana, eh, que tiene, bueno, hay dos catecismos, uno más simple y otro un poquito más complicado, y es de preguntas y respuestas. Eh, la que se hace para los, para los mayores dice lo siguiente: eh, dice, está escrito, por cierto, en español, eh, en, en quechua y en aymara, Te quiero, hermano, saber cómo tenéis en la memoria lo que os he enseñado de la doctrina cristiana. Y comenzando de vos, decidme primeramente, ¿qué cosa es hombre? Me parece muy interesante, ¿no? La catequesis en América no empieza preguntando qué cosa es Dios, sino qué cosa es hombre. Porque lo que tienen muy claro es que estos, estos indios que no conocían la verdad del Evangelio. Les faltaba precisamente por eso conocer qué cosa es el ser humano. Si no se conoce qué es el ser humano, cosa que, bueno, en Europa con toda la cultura clásica, la filosofía, en fin, todo lo que había, toda la reflexión a cuestas, estaba superado, allí no, entre otras cosas, porque como hemos dicho en alguna ocasión, en América, por ejemplo, se creía que los animales eran superiores a los hombres y por eso se les rendía culto. No se entendía lo que era el hombre. Bueno, esto es como detalle, ¿no? está este en el, Se puede ver en Internet, en, en, es un facsímil, eh, se editó. Este es del año 85, pero el original es de 1584, me parece, que es el primer libro que se imprimió en América. Bueno, padre Juan Manuel, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo ves la, la, la catequesis hoy en, en las parroquias, ¿Qué, qué es lo que nos encontramos. Bueno, claro y sí, recogiendo lo que estabais mencionando antes, eh, a mí se me enseñó una cosa muy buena por parte de un contertulio que ha participado aquí. Juan Antonio Moya fue el que eh, tuve como profesor de, digamos, de catequética pastoral, ¿no? El que los viernes por la tarde, los que estaban en los primeros cursos del seminario, pues nos preparaba para ser catequistas Por eso, más extrañado, más chirriado, que los seminaristas no puedan ser catequistas, según este documento. Sí, una de las labores, digamos, de formación pastoral eh, nuestra es el ser catequista para conocer, para luego ser nosotros los que dirijamos los catequistas. ¿sí? yo creo que hay ahí algo, ...algo coger... Eh, ...y ese, principio, ese doble principio... no ...de fidelidad a Dios y al hombre... ...¿qué nos encontramos hoy en día?... ...que la costumbre... Eh, ...bueno, costumbre, por llamar costumbre... ...pero mm, el gran porcentaje... ...de, de los asistentes a, a, a la catequesis... ...es un, ritu, un ritual social... ...es decir, el niño se lleva a catequesis... ...porque el objetivo es que haga la comunión... ...el planteamiento de los padres es ese... ...y, y entonces ante eso... Pues una de dos, o tomo la postura de querer formar realmente, o bueno, pues si tiene una parroquia grande, y pues tiene una multiplicación del colegio, que es lo que pasa aquí en el ejido, con cerca de 200 niños, y, y si está en una parroquia pequeña, pues bueno, pues tiene el grupillo ahí, pasar tres años, o pasan dos y... Entonces, el problema muchas veces es que ya no solamente hablamos, podemos decir más o menos de los niños, sino de las propias familias los padres lo depositan en la puerta de la catequesis y lo vienen a recoger, los traen el domingo a misa y los vuelven a recoger, es decir, no hay una vivencia de la fe en el hogar, igual que no hay y se puede extrapolar lo mismo, no hay una vivencia de la educación del centro escolar a la familia, por lo tanto, lo que estamos haciendo es, pues sí, aparentemente eh, vivir o tratar de acercar a los críos a la fe, pero esa mitagogía que nos pedían en los documentos, es decir, el propiciar el encuentro, la experiencia con Cristo resucitado, realmente no se da, porque lo fácil es cumplir expedientes que vayan pasando un año tras otro, y como muy bien ha dicho don Jorge, pues tenemos generaciones enteras que, que son personas sin fe, ¿no? Y cuando hemos tenido una estructura, primero que hemos heredado, porque al fin y al cabo esto la, la gente lo está haciendo por costumbre, pero cuando llega el día... En que eh, las comuniones sean sustituidas por la fiesta de los 15, como en Sudamérica, o una fiesta de esta civil, tal. Si, ya es lo de menos. Si lo de menos es la comunión, si lo importante es la fiesta y que el niño le regale el último iPhone y la Play y esto y lo otro. Entonces, claro, si no tenemos esa certeza de volver, no a, la, a, a lo que quieren, muchas veces no nos critican, no volver a la, a la ranciedumbre. Sino todo lo contrario, volver a lo que ha dado resultado, que es justo ese mismo esquema: presentar el conocimiento de la fe. Y cuando el niño conoce, es cuando tiene las herramientas necesarias para tener un encuentro con Cristo. Si no, de poco sirve que tú puedas hacer 100.000 dinámicas, que puedas aplicarle competencia y demás historias, si realmente no hay un sustrato de conocimiento de, de nuestra doctrina y, y de la tradición de lo que hemos recibido. Eh, Roiland, a mí me interesa mucho, eh, porque aquí estamos hablando sobre todo, es la experiencia que tenemos más propia la catequesis de niños, ¿no? de iniciación cristiana de niños que han recibido el bautismo y luego, para prepararse para la primera comunión y eh, la confirmación, pues llevan un proceso catequético. Pero yo estoy seguro que allí en tus parroquias. Tienes algo que yo también he vivido, pero pero tú lo tienes ahora mismo, que es la catequesis de adultos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vivís allá en, en, en Estados Unidos este proceso? Y luego, aparte de los temas que se han tocado, pues lo que quieras comentar. Bueno, pues aquí con la catequesis de adultos, la verdad es que en cada parroquia tenemos un grupo, se llama RCIA, y son gente pues que son o protestantes o paganas completamente, que quieren ser parte de la Iglesia Católica. Un número importante que, que hablábamos a nivel diócesis es que desde el nuevo pontificado hay menos. Va en decadencia, ¿no? Hemos tenido yo aquí un grupo, ¿no? De, de luteranos, aquí en la esquina se han convertido y han venido aquí. Y luego, después de clases y todo, pues han, han dicho, bueno, pero es que el Papa dice esto, y dice lo otro y tal y cual. Y, ¿Y quién soy yo para juzgar y toda la cuestión esta? Y se escandalizan, ¿no? Y son gente, mucha de la gente que tenemos nosotros en la catequesis de adultos, son gente que han descubierto la iglesia verdadera a través del de eh, estudio y la oración. Hemos tenido aquí a un bautista que era pastor de una parroquia grandísima aquí en Littleton, Colorado. Él empezó a estudiar a los padres de la iglesia, se ha convertido, vino aquí, empezó el RCIA hace dos años y ahora pues es acólito y el único que se convirtió fue su familia no se ha convertido y perdió su trabajo y lo perdió todo y ahora vende medicina ¿no? y yo estaba viendo porque una cosa aquí también que un poco rara no sé si haya pasado aquí tenemos un, cate, un catecismo horrible que se llama el UCAT uno amarillo que es el catecismo para jóvenes UCAT pues el, yo estaba leyendo un poco de eso porque le he preguntado a la encargada del ARCI aquí, oye, dime, dime qué catecismo hay por ahí que está raro, ¿no? Me dice, oye, este está horrible y, y, y hay tres temas. Uno de la homosexualidad, aquí la homosexualidad pues, o sea, no, no hay problema, no es intrínsecamente mala ni nada de esto. La creación y la masturbación, o sea, hay tres problemas que pues, por aquí se pasa por encima. La Virgen María fue una chica joven que tuvo un hijo, eh, out of wedlock, dicen aquí, ¿no? Una, una chica joven que tuvo un hijo, nada de, de perder ¿no? de, de la virginidad de, de Santa María Virgen. Y aquí hay un grupo que se llama Ignatius Press, que lo llevan los jesuitas, bueno, lo lleva un jesuita que se llama José Fesio. Pero este tipo es la antítesis de, de lo que es ser un jesuita. Este es un hombre bueno de oración y fiel. Ignatius Press es donde se sacan muchos de los libros conservadores en, aquí. Y este hombre ha escrito pidiendo perdón a la gente por el catecismo este. Dice yo pido perdón porque ha sido el libro más vendido desde el 2011 y pide perdón al padre Efesio. Y otro jesuita que fue muy bueno, que en el año 75 Pablo VI le pidió que arreglara el problema que había aquí con la catequesis en Estados Unidos, fue el padre Hardon, un jesuita que era muy amigo del cardenal birth Y este escribió el cate, un, un catecismo que se han vendido más de 150.000 copias, pues atacando, bueno, pues para eliminar el catecismo holandés que se usaba en los años 70 y pico aquí, que era pura herejía. Sí, pues eh, aquí la aquí verdad... Está <laughs> sí, ah bueno, quiero decirte que el UCAT, aquí lo tengo, fue aprobado por los obispos, la conferencia episcopal de Austria y Alemania. Ellos le dieron lo que se llama el imprimatur. Los obispos norteamericanos no le dieron imprimatur al que se hizo aquí en Estados Unidos. Y luego aquí tenemos el catecismo que usamos nosotros aquí. Es el catecismo de Baltimore. Sí. Este catecismo famoso, de Baltimore famoso. es muy bueno. Hemos empezado a, a usarlo aquí en una conferencia con el obispo eh, nuestro. Uno de los sacerdotes, un africano, le decía: le, decía Mi señor, Maylor, quiero hacerle una pregunta. ¿En mi parroquia puedo usar yo el catecismo de Baltimore para mis niños? Y el obispo dice: Pues claro que sí. Y se ha levantado un, un viejo progre cura de camisa cuadro y gorra. <laughs> bueno, vamos, no voy a querer yo pedir perdón después, pero bueno, eh, se levantó este y ha gritado delante de todos los curas que absolutamente no, porque el Catecismo de Baltimore es pre-Vaticano. El obispo le dijo, John, cállate la boca y siéntate. Dice, querido hermano, pues aquí Jesucristo es pre-Vaticano y la Biblia es prevaticana Y empezó el obispo a dar una catequesis y después con ese permiso el 90% de las parroquias aquí estamos usando el catecismo de Baltimore que los niños se lo aprenden muy bien y, y hemos salido de una época me contaban aquí los catequistas que esta parroquia donde yo estoy tiene 21 años y ha pasado por varias etapas ahora estamos diciendo la misa nueva con bastante latín y arorienten pero aquí se bailaba el cumbayá teníamos el, el el sagrario era un árbol con cuatro rueditas en una esquina y el Señor se daba las vueltas por la iglesia. La iglesia es Qué octagonal. Es <laughs> bonito, por Dios. Bonito. Una padre, padre Roy, ¿hay, tra hay traducción al español? Del Catecismo de Baltimore, tengo que ver. El, oye, con el catecismo, el catecismo de Baltimore es que está haciendo mucho bien aquí. Una y, pregunta. Sí, sí. Ese, ese Catecismo de Yucat, ese. Ese no es el que se repartió, ese publicito cuando la JMJ 2011, sí, que sí, se regaló todo el mundo. Sí, ¿Cómo sí. se pudo regalar? Es que no, me estoy quedando a cuadro con lo que está contando el Padre Roila. ¿Cómo se pudo regalar con Benedicto XVI y Monseñor Rucu Rapaz Rafael Torres, que eres liturgista. Si es que no te tienes que asustar, sí, a sí, estas, claro. estas alturas ya estas cosas te notan que, 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 que te puede la bondad. Sí, será eso, será eso. Estoy acostumbrado al misterio, claro. Sí, de hecho, no, como, bueno, es que hay que leer los, los chats. Eh, Alonso Villegas no se ha quedado satisfecho con la respuesta de antes y nos sigue preguntando si el libro que ponía el padre Gabriel está autorizado por la Santa Iglesia Católica. Mire usted, lo de, de, las autorizaciones de la Santa Iglesia Católica se reservan ahora mismo para cosas muy importantes como por ejemplo eso los catecismos la sagrada escritura etcétera Esto el, en el imprimatura ni en ilostas se puede pedir pero ahora mismo no es no es un requisito indispensable entonces evidentemente no tiene no creo que tenga ni ilostas no el, el, el catecismo ese que has nombrado pero no a pasa poco, nada porque el yucat sí lo tiene y mira mira lo que estamos diciendo así que yo creo que con eso está está todo claro. dicho que eh, en Católico perplejo, madre mía. Sí. Porque, por ejemplo, eh, se comentaba antes del tema del catecismo holandés, ¿no? Estaba pasando esta, esta noticia, vamos a ponerlo por aquí, eh, eso es, ¿no? Esto es, lo que, esto es el, re, el resultado ¿no? de, del fa, fabuloso catecismo holandés, este sí que era, vamos a quitar aquí quita la sí, quita este sí que era eh, eh, conciliar, ¿no? ¿Eh? Y Holanda pasa de 2,7 millones de católicos practicantes en 1970. Perdón, eh, tiene eso a 63.000, de 2,7 a 63.000 en 2030. O sea, digamos, es una proyección de aquí a unos años, al ritmo que se va, al ritmo que va, quedará eso. Habría que preguntarse cuántos eh, eh, creyentes de en Alá habrá en, en Holanda, pero bueno, esto ya es otra historia. Pues, pero estas son las consecuencias. Padre Jorge, tú has conocido el, el Catecismo holandés, te digo sí, hombre, esa época, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la mira, cosa? Mira, en mis tiempos, en los, los años 70, hombre, lo primero que se, que se compraba uno era los documentos del Vaticano II y el Catecismo holandés, lo primero que te comprabas. Eso además era claro. Pero cuando dices lo primero, Padre Jorge, lo primero, ¿de qué? ¿De a, ¿A entrar al seminario? Claro, yo llego al seminario. Y cualquier cosa, los dos primeros libros que tenían todos los compañeros y que te recomendaban los formadores para cualquier cosa, era el documento del concilio, si está bien, el concilio, y el catecismo holandés, por supuesto. Y bueno, eso no para nosotros era, ¿qué ocurría? Que era toda una novedad, bueno, el catecismo holandés, por Dios. Pero antes habéis dicho una cosa que también influye mucho en la catequesis. Antes, alguien habrá dicho algo del Papa. ¿Verdad? Bien. Hay algo que está en el fondo de todo lo que está pasando en la iglesia. Y es que estamos viviendo un relativismo unido a una falta de autoridad tal que la gente ha empezado a hartarse. Porque depende a qué parroquia vayan, no se es que cambien de parroquia, se es que cambian de religión, cambian de iglesia, cambian de todo. Entonces llega una persona y te dice, vamos a ver. Un cura dice que me confiese, el otro que no me confiese, el otro que hay que aprender el catecismo, el otro que los niños sean felices. Miren ustedes, si no se ponen de acuerdo entre ustedes mismos, a mí me dejan en paz. Y eso, al final resulta que la gente tiene razón. Luego, ¿qué más ocurre? Que en el momento que tú intentas, cualquiera de nosotros intenta, llevar una catequesis medio bien, se te echan los padres encima. Y los padres, cuando se echan encima, tienen dos recursos. Uno, llamar a la televisión, que va, que va a la parroquia a ver si te cura tan mal lo que está haciendo. A la televisión la encanta. Y si te descuidas, los padres, porque tú lo quieres hacer en serio, además se van a marchar a hablar con el señor obispo. Que va a dar la razón a los padres, no a ti. Exacto. entonces es, Eso, si quieres, mira, vamos a poner, porque me, eh, antes me lo ha pedido el padre Gabriel, a ver si lo encuentro, porque lo tenía aquí buscado. Bueno, ahora es, ese sí, el canon, el canon que regula esto. Aquí está. Eh, eh, vamos a ver. El canon del Código Derecho Canónico que, que comenta esto precisamente que, que dice ahora el padre. El padre Jorge. Si, si lo quiero encontrar. Ahora estamos. Vale. Entonces, el canon 774, ¿verdad? Comentas. Parágrafo 2, sí. Sí. entonces, ¿qué dice este, este canon? Antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo, y tienen una obligación semejante quienes hacen las veces de padres y los padrinos. Entonces, esto es una cosa importante, ¿no? La, que, eh, yo siempre digo en mi parroquia, ¿no? El, el, los principales interesados, porque es su obligación en la catequesis de los hijos, tienen que ser los padres. Y, y, y resulta que muchas veces la catequesis se convierte en una especie de, de competencia, porque los padres lo que quieren es que, como ha dicho antes mi padre Juan Manuel, que los niños hagan la primera comunión y yo les tengo que ir poniendo obstáculos, ¿no? Y, y al final queda una cosa ridícula, cuando en realidad lo que tendría que ser es que yo tendría que ayudar a los padres que tienen esa obligación, por cierto, libremente asumida en el bautismo. Obviamente su obligación como, como cristianos, que es educar a sus hijos en la fe, pero que además han, se han comprometido públicamente, ¿no? Entonces, por esto que estabas comentando, eh, padre Jorge. Tengo una pregunta para el padre Jorge. Él que ha sido testigo directo de, del posconcilio y de la transición eh, política, pregunto yo desde mi desconocimiento, por, porque no lo viví, gracias a Dios también. Eh, ¿Piensas que en este, en este caso concreto de lo que venimos hablando, Canon 734, parágrafo 2, que... Incluso en el tardo franquismo, incluso en el peri y el post concilio, esos años 60, comienzos de los 70, antes de que la tormenta se desatara por completo y esto fuera ya la catombe. Pregunto: ¿piensas que podría, podría haber ocurrido también que los padres delegaron? Eh, de una forma indirecta, de una forma no sé qué es incluso inconsciente, delegaron demasiado la formación cristiana y la transmisión de la fe de sus hijos en, en la educación, en los colegios, sobre todo los, los que existían a colegios religiosos? N nuestra gente, los padres en general, son gente muy buena y se fían del cura, de la monja, del frenes del colegio. Se fían, pues en principio no tienen nada que objetar. El problema es que los niños llegaron al colegio de los frailes, al colegio de las monjas o a la parroquia, y los padres, que, que, no, si ahora dan esto, ¿será qué es, que, que es lo que haya que dar? Y los padres se fiaron, pero se fiaron y además encantadísimos. Y, bueno, Como será. lo que decías tú antes, que entrabas al seminario, te daban el catecismo holandés y bueno, pues también te fiabas, ¿no? Si yo iba al seminario desde mi pueblo que yo fui con 18 años, y me dicen que, que esto es lo que hay que hacer, yo lo que hago por lo que me han enseñado. Pero los padres, que son buena gente, se han fiado de los frailes, de las monjas, de los colegios. Hablamos de la catequesis, un fracaso. La enseñanza religiosa en los colegios es peor, porque es un auténtico fraude. Hoy, en muchísimos casos, y no digo colegios públicos, que ya no sé cómo están, pero sí colegios religiosos. La clase de religión que se da no es doctrina católica. Es pura subjetividad de la hermana o del frailecito del padrecito, y los niños saben que unas ideas que no tienen remedio. Eh, yo creo que hoy una tarea pendiente que tenemos grave es ver cómo se reconduce. Porque por los colegios religiosos todavía están pasando multitud de niños y de niñas. Perdón, he dicho niños y niñas. Niños. Joder, que es que se me ha escapado. Perdón, ah, no, hay que tener cuidado hasta con las palabras. Está pasando multitud de niños que no solamente no aprenden nada, sino que están... Os cuento una pequeña historia. Yo he tenido en Braojos una comunidad de monjas que venían a atender a los niños y que han hecho campamento con los niños religiosos. Y los niños no iban ni siquiera a misa el domingo por respeto a la libertad. Y los padres dirán: Pues será esto lo que haya que hacer. Y los niños han salido como han salido. Entonces, yo creo que ahora, tanto como la catequesis, tenemos una terapia pendiente que es la clase de religión. Y esa está muy perdida, mi forma de verlo ahora mismo. ¿eh? Bueno, pues se lo va a arreglar un gobierno socialista que la quite y se acabó la historia. Pues, a lo mejor salimos ganando. Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. totalmente, totalmente, totalmente aunque suene feo, pero es muy, así. Sí. A ver, ¿qué problema que yo veo también? es La, la forma de, de, de llevar a cabo la, la aplicación de, de, lo, de los mismos criterios de autoridad cuando se da el, el, no sé ahora la palabra, el, el permiso para poder impartir la clase de religión. Se le da para los restos. Es decir, cualquier profesor, cualquier maestro, maestra de religión, eh, se le da el, eh, después de hacer la década. Y, y ya está, ya lo tienes que soportar ahí. Que el caso que tuvimos aquí famoso en Almería, con Resurrección Galera, con una señora ahí pues, se divorció, tal, pues muy bien, tú puedes hacer tu vida con lo que quieras, pero tú no eres profesora de matemáticas, no eres profesora de lengua ni de conocimiento del medio, eres profesora de religión. Y si tú misma no vives en coherencia tu vida de fe con lo que imparte, de poco vale. Entonces, yo pero... creo que también hay que, hay que mirar muy mucho. La forma de... Sin embargo, hubiera entendido que a un profesor de Islam que come jamón y bebe vino no le dejarán dar clases. Eso lo hubiera entendido todo el mundo. Ahora, hay un problema también muy de base, y es que aquí nadie quiere que le llamen dictador. Entonces, todo el mundo quiere ser liberal. De palabras. Porque luego, con el que no piensa como él, la dictadura es. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Pero, como no queremos ser eh, malos, ni que, ni que digan en religión digital que yo soy un señor severo y autoritario, pues entonces dejo hacer, dejo hacer. Y dejo hacer y no pongo firme a nadie. A no ser que un cura diga que Jesucristo es Dios, que es una cosa muy peligrosa, o que diga que celebrar a Zorienten y con del Pío Quinto, puede ser interesante. Es la realidad que tenemos. Y esto se refleja en la catequesis, en la clase en todo. ¿Qué obispo es capaz de decir a un profesor, usted no, para que me llamen dictador en la religión digital? Ninguno, pues ya está. Sí, sí. Oye, eh, he visto, he encontrado. Digo, por, porque estaba, estaba, había interés. <coughs> el catecismo de Baltimore. Encuentro una edición del de la primera comunión, que es un resumencito en español. Eh. Eh, ah, no. Está aquí. Oye, Oye pero, pero es impresa. una. Eh, es una preciosidad, mirad, eh, la, mirad los dibujitos. ¿eh? Es bonito, ¿no? ¿Cómo molan? ¿Eh? No son los dibujos ¿eh? son piadosos, eso ya dice mucho. Sí, sí, y luego sí, está es muy, muy bien bueno. de precio. Yo, yo he comprado, bueno, los Program los pro carísimos. Yo he comprado estos, mira, por 3 dólares. Eh, 3,95, está muy bien. Y, Estamos, y tiene pinta de ser un puño de página. Esto, esto también es realmente interesante, Jorge. Es decir, cómo, cómo incluso estéticamente... Sí. Eh, artísticamente eh, estos catecismos antiguos tienen una belleza objetiva, eh, un cultivo del, del trascendental pulcrum, de la belleza del arte cristiano, que, que, que ha desaparecido de, todo, de todos los catecismos nuevos y que también nosotros que somos sacerdotes, esto no lo ven los fieles, lo podemos comprobar también en el misal. Sí, claro. eh, eh, si cogen un misal antiguo, un misal de la misa tradicional de San Pío X, realmente los grabados son bellísimos. Eh, después, cuando llega el misal de Pablo VI, eh, son, son dibujos absolutamente vomitivos. Y en la última edición del misal... Son garabatos directamente. Son Sí, son dibujos de críos de 4 de a 7 años. Y, y eso es la, lo, que, lo que ilustra las páginas de, del misal. Creo que no, no es casualidad esa relación entre el culto a lo feo y la modernidad de, de los catetismos Antes... y el misal antes muerto que antiguo, antes. Sí, sí. por tanto no, podemos no, no, no. ponerle por... antiguo pero cargas. Jorge no, no, no. podemos ponerle música a esto, eh, pero podemos hacerlo también y, lo queráis, ¿sí? y hasta lo podemos sí. bailar. Si, si fin. Yo ya... quería también hacer un homenaje a mi infancia porque yo conservo el catecismo con el que estudié en un colegio de monjas. Mi ¿Eh? catequesis me lo dio una monja que ya estará, pues se va a terminado el purgatorio, pues estará en el cielo, que yo creo que sí. Y es el catecismo o se resumen de la fe de la iglesia, luz y vía educación primaria de la Universidad Casals. ¿Eh? Otros, otros materiales que son bastante recomendables. Y sí, además, este es, eh, efectivamente de preguntas y respuestas. ¿Qué? Eh, de preguntas y respuestas. Y yo recuerdo que todos los martes de doce y media a una y media durante una hora había que aprenderse diez preguntitas. Diez preguntitas. Y la, y la hermana la religiosa te lo iba preguntando. Yo aún recuerdo fórmulas for, que, que tuve que, que aprender, pues eso con, no sé, con siete u ocho años, ¿no? Incluso te venía para un ciclo de tres, de tres cursos las preguntas di, divididas, ¿no? Así que si, bueno, pues alguien tiene interés, este catecismo sí si se sigue vendiendo. Yo que lo conservo desde entonces. Padre me parece Torres, que. Padre Torres, es fundamental esto que estás apuntando, y más tú que eres liturgista lo valoras más. Pero pues si te das cuenta, ese vocabulario eh, teológico que, que, asumí, que asumías, que asimilabas eh, a la hora de aprender el catecismo, te ayudaba a comprender también las fórmulas litúrgicas. Es que yo con nueve años aprendí lo que era una blasfemia, lo que era un sacrilegio, la presencia real de Jesucristo en Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad. Y es lo que creo que le decía el padre Jorge. Yo perdí luego durante muchos años la fe. Pero la cultura cristiana y el conocimiento cristiano que vale. yo tenía y que yo conservaba Eso, vale. cuando yo volví sí. a la iglesia, cuando me, me convertí, yo tuve que actualizarlo, pero ya lo tenía. Ya y lo Me ha pasado una cosa, a mí me ha pasado, ¿eh? que estudiando teología a veces las fórmulas elementales del catecismo de niño eran las que te daban la clave del estudio de la teología. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. totalmente sí. Claro. Es que el, el hacer fórmulas catequéticas y fórmulas sintéticas de fe es un arte eh, que, bueno, pues que eso que en la antigüedad, por ejemplo, se, se dominaba mucho, entre otras cosas porque tampoco se podían... Es decir, el, el aprendizaje era memorístico en, en la antigüedad porque mucha gente no sabía leer ni, eh, ni escribir o incluso los materiales de lectura y escritura eran caros. Entonces, hacer una fórmula redonda que sea fácil de memorizar, que, que en poco enseñe mucho, es, es, es todo un arte y es muy eficaz. Y muy peligroso también, por cierto, cuando se utiliza en contra, ¿no? Cuando cuando alguien acuña fórmulas que, que torcen la fe. Siempre se ha oído hablar de que Arrio, por ejemplo, era un gran catequista, era, de hecho eh, uh -huh. maestro de, de catequesis, ¿no? En la en la, en la escuela de Alejandría. Pues si no los me bárbaros. Y que y eso, por ejemplo, como los mismos arrianos consiguieron la conversión de los bárbaros no. antes que, que, los, que los católicos propiamente, ¿no? Entonces, la, este también es, es curioso, ¿no? Esa esa capacidad. Ahora mismo. Por pues lo que tenemos eso son cantidades de textos. Este Yucat, por ejemplo, que habéis hablado, tiene dibujos, fotografías, textos, vídeos, materiales, de todo, de todo. Al final no se aprende nada. Sin embargo, si uno es capaz de acuñar eso, eh, frases concretas, eh, llenas, ¿no? Pues eso puede quedar pues, para toda la vida, porque se aprende de memoria, que es otro de los temas que también aparece, ¿no? Es el tema de, 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 del, del no aprender las cosas de memoria, que es, es terrible, ¿no? Porque verdaderamente con los niños. Es un, es un dolor porque los padres que no están acostumbrados a ponerse con los niños, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mis parroquias que hago que los padres sean los que les enseñen las preguntas a los niños, más que nada porque yo no tengo tiempo. Quiero decir, no tengo catequistas, pues lo, tiene, lo tienen que hacer los padres, pero no lo hacen, muchas veces, algunos sí. Y lo hacen muy bien. Y los niños, desde luego, eh, claro, si ya les repite las cosas tres veces, se lo, se lo aprenden, pero y esto no. Los, los pedagogos modernos, pues, pues parece que no, que tienen que las actitudes, las eh, capacidades, no se llaman ahora. ¿no? Y eso se nos ah, ha metido también, claro. Hay una frase. Se ha, metido, la... se ha metido porque se le abrió la puerta, va de Francisco. Sí, sí, bueno, sí. Está. No, no, eh, no asaltaron la muralla, se les abrió eh, las puertas, es que eso es lo grave. Igual que, perdón, eh, eso está, está también el tema, por ejemplo, porque, bueno, ya sería, no vamos a entrar, ahora no voy a hacer lo que yo suelo criticar, pero, pero evidentemente antes lo intento apuntar, pero yo sí que soy un defensor de eso. Yo creo firmemente que, la, bueno, dicen los documentos también, que la catequesis es importante que no se reduzca a la, a la, a la doctrina cristiana. Quiero decir, por ejemplo, eh, eh, me parece tristísimo y esto es muy, muy frecuente. Chicos que van a hacer la confirmación, en algunos casos ya con años, no porque es que parroquias donde hacen las confirmaciones, diócesis hasta incluso a veces a los 18 años, que no, tienen, no han tenido una sola experiencia de oración en toda su vida. Esto yo, yo lo he visto, ¿no? Dices, oye, pero este muchacho, por ejemplo, ha rezado un ratito ante el Santísimo, sabe rezar el rosario, ¿no? Ir a confesar, por ejemplo, a chicos que se van a confirmar, bueno, pues penitencia, mira, vas a rezar un misterio del rosario, ¿sabe rezar el rosario? No. Yo, tío, ¿cuántos años llevas de catequesis? Y no sabe rezar el rosario, en serio. Es verdad que estas cosas antes no hacía falta enseñarlas a la catequesis, te las enseñaba a tu abuela. Pero, pero hoy en día es necesario. Como no les enseñes a rezar el rosario, ¿cuándo lo van a rezar? ¿Cómo lo van a rezar? Es imposible. Y sin embargo, me temo que en muchísimas parroquias esto no se hace, por ejemplo. Al final, Francisco, se cumple lo que el profeta Oseas, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de doctrina. Eso sí. lo estamos viendo. El pueblo de Dios está muerto, está languideciendo porque no se le da el alimento espiritual, ascético, doctrinal que se ha dado siempre. Y esto fue que antes lo, lo apuntaba el padre Gabriel cuando hacía la presentación del catecismo de Pío X. ¿Por qué San Pío X hace ese catecismo? Precisamente porque él, que había pasado por todos lo, lo, los grados de los estamentos eclesiásticos, se da cuenta de que las masas están abandonando a la iglesia porque no se le está. Dando a doctrina católica y se le estaba contaminando de las doctrinas marxistas y doctrinas liberales y todos esos nacionalismos que estaban matando al pueblo de Dios y que hoy lo están matando. Entonces, Oye, yo creo que hay un reto, un reto muy grande si queremos salvar lo poquito que aún queda sin demoler en la iglesia católica, ¿no? Bueno, pues ahí está el desafío, y nosotros vamos a tener que ir cerrando, pues se nos acaba el tiempo. El y, y bueno, pues hemos, yo creo que he sacado ahí una cantidad grande de, de, de temas y de, y, de, y de posturas, no sé, y, y material ahí, sobre todo para, para nuestros seguidores, para que puedan informarse, leer. Ahí los libros que ha recomendado el padre Gabriel me parecen muy, muy importantes. ese catecismo de Baltimore. Vamos a ver si, si nos hacemos con algunos ¿eh? para, para poder para poder verlo. Y, y nada agradecido al, al padre jorge en esta incorporación nueva eh, yo no sé si tenías algún eh, algún Digamos, alguna esperanza de carrera eclesial, eh, ya nos conocemos, no. así que no hay problema, no. pero ya sabes que se te acaba de. Cualquier tipo no. de. En fin. A estas alturas, con el tiempo que llevo en el blog y mi forma no de escribir, la de esperanza las esperanzas tiene perdidas. Bueno, ya lo sé, por eso, por, por eso te lo hemos dicho, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos así algún amigo cercano que aspirara a, a y decimos, hombre, pues no vamos a chafarle, no le invitamos, ¿no? Pero los que ya estamos, ya. En pues, mi caso no hay peligro, ¿no? Muy bien. Tenemos fe libertad, bienvenido. lo importante. Bienvenido al Club bienvenido. de los Malditos. Bueno, pues, pues agradecido por, por la acogida. Me incorporo, me incorporo. Bueno, pues, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Eh, no se olviden de participar en el concurso. Los de la radio dicen: ¿y qué concurso están hablando? Pues se meten en el canal de YouTube y lo ven, porque si no, lo tengo que volver a explicar, me voy a hacer un lío. ¿eh? Que ahí lo he dejado escrito y lo voy a poner en la descripción del vídeo. ¿eh? Con ese regalo del nuevo libro del padre Gabriel. Eh, de la, para Gabriel el título que así, ah, de la crisis de fe a la descomposición de España Gabriel Carlos Zarraute, editorial Homo Legends lo vamos a, a regalar a los que eh, sigan esos pasos del concurso lo sorteamos el próximo día eh, a, a, a este momento no sé decir si vamos a tener programa el jueves que viene o no así que ya lo avisaremos también en, en redes sociales porque he lanzado la pregunta pero no hemos llegado a, a cerrarlo y eh, por último eh, bueno, también recordar a nuestro patrocinador mielonline.com Código de descuento, sacristía, ¿eh? productos apícolas, miel, cosméticos, mmm, caramelos, de miel, eh, incluso algunas de estas cosas así, de estas chía y no sé qué historia de estas semillas que come si la gente que quiere estar sana y todas estas cosas. Esto pues ahí lo pueden. La quinoa, quinoa no sé si tienen. Chía, sí que he comprado. <laughs> que alguna vez la he comido la también. La chía <laughs> está, buena, está buena, Sí, Entonces, bueno, pues, pues entonces eh, te toca dar la bendición, Jorge. Uy, eso no estaba previsto. Son las sorpresas de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pero lo puedes hacer en español sin ningún problema. A veces lo hacemos en latín, porque, en fin, no quiere asumir de... Pero vamos, que... yo soy... Que yo estoy educado en los tiempos progresistas, de los años 70, y esta cosa no la sé hacer. español rezamos no, una María, la Virgen, para que nos siga protegiendo y pedimos sí. la bendición de Dios. Dios te salve, María. Llena eres Llena de gracia. El Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres de todas vida. las mujeres Vamos. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, 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 Madre, Madre de, de Dios. Dios, Dios Ruega por vosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora, ahora y en la hora de nuestra ahora, muerte. De muerte. Amén. Y la bendición de Dios para vosotros, hermanos, y para todos los que estáis compartiendo este rato con nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y gracias a todos de verdad por la acogida. Gracias pues much Muchas muchísimas gracias. gracias a todos y, y buenas noches. Nos vemos en el, siguiente, en el siguiente programa. Si hacemos programa el próximo jueves, pues ahí nos veremos. Y si no, pues bueno, pues que tengan ustedes feliz Navidad. Y, y, y ya nos veríamos al a la vuelta de las Navidades. Ya, ya lo iremos avisando. Muchas gracias, gracias. y buenas noches. Buenas noches. Eh. buenas noches. Viva Cristo Rey. Viva. Viva. vim